Ser podcast. El Larguero con Manu Carreño Hola, buenas noches, bienvenidos al Larguero de la Cadena Ser Acaba de terminar la jornada número 7 en Primera División Y lo ha hecho con el triunfo del Rayo Vallecano In Extremis sobre el Elche Se había adelantado el equipo ilicitano con un gol de Lucas Boyé en la primera parte Pero al filo del descanso, Camello lograba el gol del empate en el descuento, había dado el árbitro seis minutos, en el 95 Unai López con un zapatazo de fuera del área le ha dado la victoria al equipo de Iraola, que se queda décimo en la tabla, mientras que el Elche es colista con solo un punto de 21 que llevamos en la liga. Solo un punto y a ver qué pasa con Francisco. También ha terminado la jornada en segunda con el Zaragoza 0 e Ibar 0. Ahora estamos en esos dos campos en lo que se refiere a fútbol en directo. Está llegando a los estudios de Gran Vía 32 el entrenador del Shakhtar Donetsk. Eh, ya sabéis que juega aquí el equipo ucraniano contra el, bueno, con permiso de Putin, que para él ya es un equipo ruso, claro, el equipo del Shakhtar Donetsk en, en la zona del Donbass, que hace poco considera a Putin que ya es rusa, pues nada. Eh, Igor Jovisevich, el que fuera jugador del Real Madrid. Hace muchos años, aunque no llegó a jugar nunca un partido oficial, luego nos contará su historia, está llegando a los estudios de la cadena ser para hablar con él en la previa de ese Donet Real Madrid que se jugará el miércoles. Mañana se juegan el Inter de Milán Fútbol Club Barcelona y el Brujas Atlético de Madrid. Vuelve la Champions, tercera jornada de la fase de grupos, enseguida estamos allí con las últimas horas. Y hoy tenemos, por supuesto, Sanedrín de Futbolistas con Kiko Narváez, Álvaro Bonito, Rafael Corta. Y Raúl Ruiz, con los que analizaremos toda la actualidad futbolera del día y del fin de semana. Ah, y luego con Axel Torres, sobre todo para analizar un nombre propio, el de Erling Hallan, del que poco podemos añadir, que no se haya dicho ya. Pero el nombre propio del día es el de Julian Lopetegui. Santi Ortega en Sevilla, buenas noches. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Eh, a esta hora sigue siendo entrenador del Sevilla, Julian Lopetegui, en lo que, en mi opinión, empieza a ser ya un poco una charrotada. Si tú quieres echar pues sí. a Lopetegui, lo echas, y si no quieres echarlo, no, no lo eches. Pero es que Lopetegui, en el fondo, lleva cesado desde el verano pasado. O sea, desde que acabó la temporada pasada todos contábamos, Julen va a durar dos telediarios, que Julen no va a seguir. Julen y Monchi, no, ahí no hay. Y, hombre, llevamos siete jornadas y que yo recuerde, ya desde las cuatro últimas, estamos oyendo nombres, que si Marcelino, que si San Paoli, que es ahora el que más fuerza tiene. Uh -huh. Un montón de nombres, pero en el fondo, primero, Creo que no es el único culpable, pero es siempre el eslabón más débil de esta cadena, el entrenador. Y segundo, repito, creo que López y se merece un respeto. Y lo de estar el... su nombre cada semana, que si lo he hecho, que si... Ahora la duda es si va a llegar al partido del miércoles, ¿no, Santi? Eh, bueno, la duda yo, yo creo que va a llegar. Eh, ya en verano lo, lo hemos contado varias veces y lo hemos bautizado como matrimonio de conveniencia, ¿no? Había que continuar, él no tenía otras propuestas para salir del Sevilla y el Sevilla no quería tampoco despedir a un entrenador que le acaba de clasificar por tercera vez para la Champions. Pero ya veíamos con los resultados torcidos que venían del año pasado que esto se iba a complicar. Y se ha complicado hasta extremos, eh, que se puede sentar pasado mañana a dirigir al Sevilla frente al Dortmund y el Sevilla lleva 48 horas intentando cerrar la contratación de San Paoli, y es quien le va a sustituir en, en el banquillo. Si no media ninguna complicación en la que el argentino se suba a la parra pidiendo sí. mucho dinero o más futbolistas de forma obligatoria en invierno, ha habido una reunión hoy, eh, lo venimos contando desde... Eh, las 8 y media en Hora sí. 25 Deportes bueno, ha, las... ha terminado hace un rato Tú de hecho estás hace en las oficinas ratito. del Sevilla ¿no? Estás ahí. Sí, sí, hemos estado ahí un ratito Y, y se, se han marchado y, y, y la solución de momento no existe La solución es que no está todavía firmado San Paoli Entonces de momento no han cesado a Lopetegui Por lo tanto mañana la rueda de prensa Pre-Champions la debe dar Lopetegui Salvo que mañana por la mañana se llegue a un acuerdo con San Pauli Y se anuncie todo y dirija claro. el equipo sí, sí. Ya veremos quién, porque San Paulo está en Brasil eh, Creo que no es bueno Ni para los jugadores Ni para la imagen del club Ni para nadie, esto que está pasando Si te cargas a y te lo cargas Y si tienes que dirigir el partido con, el, con uno del filial Porque ya no es Lopetegui, pero esto de tener un cadáver, deportivamente hablando, en el banquillo zarandeándolo de un lado a otro hasta que lo eche... Y, y además, ten en cuenta una cosa, Manu, el valedor principal y sostén y único bastión, que lo hemos contado varias noches en el arquero, es Monchi. Ya los directivos, en este caso el presidente y vicepresidente, su idea es que esto no tiene más recorrido deportivamente... Que encontraron un gran entrenador, que renovaron dos años más, pero que esto se ha caído y que hay que frenar la caída. No vaya a ser que se complique más la temporada de lo que ya se está complicando, porque si el objetivo es el cuarto puesto y mirar la clasificación es para echarse a temblar. Está por ahí Manolo Aguilar, compañero de Radio Sevilla también. Hola Manolo, muy buenas. Hola, ¿qué tal Manu? Buenas noches. Y nuestro comentarista Miguel Ángel Chazarri. Hola Chazarri, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches Manu. La banda sonora en el Pit después de la derrota ante el Atlético de Madrid el sábado, era esta. Y ojo, a esos pitos le siguen. Lo que hoy ha preguntado la cadena ser en Sevilla, ¿hay que echar a Julian Lopetegui? ¿Quién quieres que venga? San Paoli, la verdad es que el año que estuvo aquí a mí personalmente me gustó mucho y creo que puede ser una buena opción. Yo personalmente, caparro, mi preferido para mí en estos momentos, como está el Sevilla ahora mismo, caparro. Cualquiera que no sea Lopetegui es idóneo. Pues yo creo que ahora mismo lo que necesita el Sevilla es una persona que quiera al ataque y esa persona es Jorge San Paoli. Ya lo demostró en su época pasada aquí en el Sevilla y disfrutamos mucho de los marcadores abundantes. ...en Partidos difíciles. Ahora mismo, de lo que están pensando, yo creo que el argentino, San Paolín. De momento, no hay nada más que cuatro y, y no me gusta ninguno. ¿No le gusta a usted Jorge ninguno. San Paoli, por ejemplo? No, ni San no... Ya estuvo aquí una vez y ya mismo lo que fue, que nos dio a abandonar. Para mí, Caparrón es sevillista y se siente los colores de Sevilla. Y en estos momentos. Es idóneo para el Sevilla Fútbol Club. Bueno, pues opiniones de los sevillistas, Manuel Aguilar, Chazarri, Santi Ortega. Hay que recordar, y conviene recordar, que la solución no va a ser tan fácil. Si cambiar a Lopetegui por otro que alguien cree que ya se va a arreglar, hay que recordar los jugadores que han salido, Ocampos, Diego Carlos, Cundé, que no ha llegado un nueve de garantías goleador. Es decir, que la plantilla se ha debilitado y no ha sido Lopetegui el que la ha debilitado. Pero yo digo, hay que ser ahora un valiente para subirse al carro ahora de este Sevilla. ¿eh? San Paoli es valiente, Manu. Sí, San sí, por Paoli eso. es valiente. Porque además hay un elemento diferenciador en la reunión de esta tarde que yo creo que es muy indicativo. Además de José María del Nido Junior y Pepe Castro y Monchi, ha estado también el otro vicepresidente, Gabriel Ramos, que representa las acciones de Carrión, que va para decisiones importantes, y el Pérez perezolano. Esto quiere decir que si San Paoli el jueves no es entrenador de Sevilla, le falta muy poco, muy poco, muy poco, muy poco, que prácticamente está decidido. Así que todos los que querían San Paoli, creo que a San Paoli lo van a tener. Chazarri, ¿qué diagnóstico no... haces? ¿E ¿Era necesario hacer esto? ¿Aguantar siete jornadas a Lopetegui empezando Hombre, la temporada? Eh, a ver, necesario no, porque esto viene ya muy torcido. Necesario sí, sí, posiblemente sí. haber echado a Lopetegui en verano, ¿no? Esa era la situación ideal. Pero como ya te ha pillado el toro, porque al Sevilla claramente esta situación le está sobrepasando, a ver, si tú no tienes al entrenador cerrado, no puedes echar a Lopetegui. O sea, eso es de primero de presidente, eso es de primero de fútbol, ¿no? Que sí, que podemos discutir que cómo es posible que el Sevilla no esté preparado para esto. Perfecto, yo estoy de acuerdo, pero hasta que tú no tengas. Vengas al relevo de Lopetegui, no te puedes plantar en un partido de Champion con quién. A veces estas cosas se solucionan con un entrenador de la casa, pero es que tampoco está el Sevilla para eso, para poner un interino ahí que se coma este partido, ¿no? Claro. Por tanto, Lopetegui se comerá este partido sabiendo que ya, pues bueno, el jueves seguramente estará por aquí San Ahora, Paoli, ¿no? Más vale, por sobre todo por la mentalidad de los jugadores y de la plantilla, que, lo, que no tarden en cerrarlo, porque si no piensan cambiarlo hasta que no lo cierren, si tarda tres semanas más, eh, van a seguir con Lopetegui en el banquillo, no, no es fácil esa papeleta tampoco, ¿eh? No, es que la, la reunión, por eso te digo que es determinante, esto tiene que estar ya prácticamente cerrado. Lo que pasa es que lo que dice Chasarri, desde el punto de vista del club, de la imagen del club, no con lo que ha pasado ya con Lopetegui, de la preparación del propio partido, al que pueden poner es acejo el entrenador del filial, que sería mandarlo mañana una charla con el equipo, entrenar con el equipo, ir con el papo y compañía viendo a este señor y ponerle un traje para el partido de Champions, hombre. Yeah. Teniendo a Lopetegui, aunque sea un partido más... Para la imagen del propio partido del club creo que es más lógico al menos que agoten un partido más porque ya lo ha pasado todo Lopetegui. ¿no? Lopetegui lo tiene asumido, evidentemente, ya está pensando en cuál será su próxima aventura como entrenador. Algunos rumores que suenan ya del fútbol inglés, veremos a ver qué uh -huh. pasa. Pero evidentemente no es el único culpable tampoco, ¿no? No, 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 no por supuesto. Hay una, hay una cuestión que, que, que realmente la, sabemos que la composición de la plantilla está siendo, por los resultados, errónea. La forma de hacerlo, el tiempo, los, los tiempos que se han llevado a cabo, se fueron, digo, Carlos, Cundé, que cuando vinieron no los conocía nadie, los hizo colaboró a hacer los futbolistas también, los Petegui, pero es que ha llegado un punto en que ese debate está superado. Alguna decisión hay que tomar porque es que el equipo no gana un partido nunca, mano. Lleva mm. 8 de 32, y no o sea. solo de esta temporada, la temporada anterior, 8 mm. de 32. Además, la plantilla, evidentemente, no la puedes cambiar, ¿no? ¿Qué haces ahora nada? Claro, que nada, te queda, nada. Que... Esperar a diciembre y a ver si llega algún fichaje, claro, ¿no? Claro, el mercado estoy, de invierno, ¿no? Que estoy convencido que San Pauli, bueno, San Pauli es muy, muy volcánico, ¿eh? Aquí lo conocemos y San Pauli te puede dejar en la estacada, pero en cuatro o cinco partidos, ¿eh? Es hombre de eso también, eh. Hay que Después del ¿no? Mundial. <risa> claro, <risa> eh, viene una fecha ahí un poquito peligrosa para el Sevilla, pero estoy sí. convencido que si aguanta San Pauli y pedirá futbolista, porque a mí me gusta, eh. A mí es un entrenador que me gusta, es eh, valiente. Dejó, creo yo, que una. Una huella aquí, aunque se, se cayó bastante el equipo en la segunda vuelta y él estuvo muy despistado con Argentina, pero el fútbol del Sevilla durante meses fue bastante bueno, ¿no? Y peleó en la parte alta de la clasificación. Pero es que yo veo a la plantilla con tan pocas piernas, tan veterana, que veo difícil que cualquier entrenador le pueda sacar sí, claro. recursos y rendimiento a esta plantilla. Pero bueno, vamos a ver, en San Pauli estará, ¿no? Si viene, ¿no? Eh, la última, si falla Santi la opción San Pauli, que todo indica que no va a fallar y que se están cerrando los flecos y tal, pero si falla, ¿hay algún difícil, candidato? Eh. Porque hay ...varios nombres, pero después de San Paoli no está claro, ¿no? Ten en cuenta que los agentes que tienen entrenadores libres... ...llevan haciendo su trabajo semanas... ...ofreciendo a un montón de ellos... El ...Sevilla ha valorado a algunos... ...ha podido contactar con otros... ...pero realmente es la opción San Paoli... ...y alguna cuestión de última hora... ...que también puede manejar el, el, el Sevilla... ...pero que creo que es que está tan decidido... ...como dice Manolo, que, que casi que ya ni es planteable... Pues nada, a esperar y todo apunta que mañana, ¿A ¿qué hora es la rueda de prensa de Julen? En principio, bueno, la convocatoria, Manolo, si no la han cambiado, suele ser el mismo, el jornada antes del entrenamiento. Sobre o sea, la una, ¿no? Sobre la una, será la rueda de prensa. Bueno, pues ahí veremos a Julen López, veremos si en su última rueda de prensa o penúltima rueda de prensa con el Sevilla o no, porque todo apunta que en el banquillo se va a sentar para el partido de Champions contra el Dortmund. Y que se den prisa que el Sevilla juega el sábado, eh. Claro, que si no es que te puede volver a comer el tiempo, eh. Sí. Como no te desprisa con San Pablo y si San Pauli no está por aquí el jueves, ya el viernes estamos en las mismas pues de previa, puedes, claro. convocatoria, o sea te digo que... que al final ¿qué vamos a hacer o se va a repetir la misma historia. No, Los jueves van a decir: Oye, no yo yo le, sé. pues ya un partido más total. Y así pues? no yo creo, creo que no. Así llega la jornada 25. Este paso, después creo. de la reunión de hoy, aunque se han retrasado, después de esa reunión y esos matices sí. del abogado, el otro vicepresidente, no dos parece, ruedas sí. de prensa de Lopetegui, previa y postpartido, sí. Y, se y se la siguiente la da el que se conoce para algunos como el sabio de Casilda. Pues suerte, al sabio. De Casilda, que le va a hacer falta también. Un abrazo, chavales. Adiós, Chazarri. Un adiós, un abrazo, Manolo. Un abrazo, adiós, adiós a Santi. 11 luego, y luego. 42, es el nombre propio del día, el de López Lopetegui, que no se ha marchado del club, al que no han destituido todavía, porque falta cerrar detalles con el que parece va a ser su recambio, Jorge Sampaoli, que iniciaría su segunda etapa como técnico sevillista. Mientras eso ocurre, y antes de irnos al Sanedrín de futbolistas y a las previas de Champions, me voy rápidamente a Vallecas. Me pide paso José David Palacio, ha ganado el Rayo en el 95 con un golazo de Unai López y todavía deben andar en Vallecas celebrándola. Hola, Palas, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buena, Manu. Un tío feliz, ¿eh? El héroe por una noche en Vallecas. Aquí tengo a Unai López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué has pensado cuando ha salido el balón de la pierna derecha, minuto 95, 1-1, el partido tan apretado con un rival tan difícil como la leche, ¿qué has pensado cuando entra el gol? No, pues la verdad es que no lo sé. He empezado a correr, no sabía si tirarme de <laughs> rodillas, en plancha, de cabeza. Al final, bueno, eh, se ha dado muy bien, muy contento por, por haber sido capaz de ayudar al equipo y, y bueno, es feliz. Manu, te escucha ya en sintonía del larguero, el héroe de Vallecas, Unai López. Hola Unai, felicidades. Hola, muchas gracias. Has manu. echado a correr, no sabía si salirte, de, si te, está la puerta del estadio abierta sales y vas corriendo todavía por sí, ahí. Sí, digo, no sabía ya si irme a casa, que evitas el final, <laughs> eh, bueno, eh, nada, muy contento, la verdad que bueno, contento. Qué, qué, qué golazo ¿Y en, y en qué momento, porque ha sido, fíjate, se ha puesto por delante el Elche, empatáis con el gol de Camello en el 40, <laughs> pero luego es verdad que un equipo que se ha cerrado mucho, con defensa de 5 y, y que ha costado hasta el final, ¿eh? Sí, es verdad que es un partido costoso, ¿no? un poco feo incluso. Eh, sí. la, la primera parte nos ha costado un poco generarles ocasiones a un, a un crey, O sea, yo creo que teníamos el partido bastante dominado dentro de lo que cabe, pero no éramos capaces de generarles. Se han puesto por delante y, y bueno, luego hemos sido capaces de dar la vuelta. El equipo ha trabajado muy bien, hemos hecho un gran trabajo y bueno, ha llegado en el 95. Eh, no sé qué decirte, contento, contento. Sí, sí, que bien sabe. He visto ahí la Ola en la banda que lo ha celebrado como como bueno, como bueno, había que celebrarlo. Si alguno se ha marchado de Vallecas en el 94, se ha perdido un golazo. Me imagino que lo has visto ya, ¿no? Unai? Sí, sí, he visto... Me están enseñando ahora aquí también, pero Mira, lo, sí. Lo, lo, tenemos, lo tenemos aquí, aquí puesto ah, mano. Justo y... en el despeje de Fede. Ahí viene. ¿Y qué te parece? Sí, no la verdad es que le pego perfecto. Yo veo que me cae el balón y, bueno, no pienso podías bien en, en no, pega... no, no... No, no quería controlar, no quería hacer nada. Digo, lo voy a pegar, a ver si la meto y... Y bueno, eh, pues la he metido. Te iba a decir que si te atrevías a narrarlo o si te, lo quieres narrar. Bueno, eso se os da mejor a vosotros. <laughs> <eso se risa> mejor a vosotros. Mira, sí. un poco malo para eso. Así lo ha narrado Oscar Ejido, tu gol. Posta. Para al segundo palo. para Paraballo que la pone con la cabeza y la saca. Fede Fernández le pega una y lo gol, 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 gol! ¡Gol, Imaginante, gol, gol, gol! ¡Gol, <laughs> Así se ha narrado. Sí, ¿no? <laughs> sí, sí, sí. Así lo ha narrado Ejido en el carrusel. Y el golazo de Unai que le daba la, la victoria al, al equipo. Bueno, además de tu golazo, ¿qué partido ha hecho Trejo? ¿eh? Y, y luego Isi, que también ha ido un poco de menos a más, ¿no? Sí, bueno, ya sabemos de la calidad tanto de, de Oscar como de Isi, sí. ¿no? Eh, han empezado muy bien en la temporada, ojalá sigan así y… Y nada, en general, el equipo, yo creo que estamos muy unidos, eh, somos un gran grupo y yo creo que es un poco la clave de este, de este rayo vallecano. ¿Qué, qué Pero lo... mira, Manu, sí. eh, me, decía, me decía que creo que le van a tirar de las orejas hoy, ¿no? Así. ¿Ah, Porque creo que hay dos personas muy especiales que vienen siempre al campo y hoy no han venido más y marca gol, ¿eh? Sí, sí, han tenido la mala suerte de que hoy mis padres no han, venido, no han podido venir y bueno, se han, perdido, se han perdido el gol, pero bueno, seguro que lo han visto por la tele y, Vamos. y seguro que están hasta más contentos que yo. Pues nada, te dejamos que vayas a casa a celebrarlo con la familia y a disfrutarlo. Enhorabuena por ese golazo, Unai. Vale, muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Unai López en el micrófono de José David Palacio ahí en Vallecas. Bueno, la gente se ha ido feliz, satisfecha, no sé ir a ola que titulares ha dejado Palas en la sala de prensa. Se lo ha pasado muy bien la gente ¿eh? La verdad es que ha sido un gozo Y una satisfacción ver ese gol Porque la verdad es que en la primera parte Han tirado hasta ocho cornes en la primera mitad No llegaba al gol eh, Se adelanta además el, el Elche con el tanto de, de Luca boyer Y luego ha sido la liberación Y marcar un gol así en la última En la última, última jugada del partido Ha sido tremendo para Iraola Que ha dicho que el equipo lo merecía Que ha estado apretando desde el primer momento Peor estaba Francisco ¿eh? Maru, sí, Se queda sí. en una situación muy, muy complicada y muy delicada el míster del Elche, porque es un punto de siete jornadas, es verdad que ha tenido calendario muy complicado, pero por ejemplo eh, solo ha metido oh, tres goles en siete partidos eh, y además eh, la sombra de la destitución pues claro. está ahí si fíjate lo que estabais hablando de Lopetegui pues mira cómo estaba, con qué tono hablaba también el bueno de Francisco, todavía técnico del Elche en rueda de prensa. Es difícil venderle esto a nuestra gente, a nuestra afición, porque bueno un punto de 21 lógicamente se hace insostenible por momentos pero claro, ya digo, no puedo reprocharle Tampoco nada a nuestros jugadores. ¿no? Lógicamente, eso es la propiedad a la que debe decidir. Pero pase lo que pase, vamos a buscar el bien del el vector Y me conocen todos los vectores por donde he pasado. Y yo gasto rápidamente si el jugador cree en mí o no cree en mí. Yo mientras quieran en mí voy a seguir. Mientras quieran en mí voy a seguir, pero ¿siguen creyendo en él o no? Pepe Morago, hola, muy buenas. Buenas noches, eh, Manu. Pues la verdad es que la situación se ha complicado muchísimo. Yo le he visto muy tocado esta noche sí, al técnico del Elche, Francisco, eh, reconociendo que cualquier decisión de la propiedad la entendería, pueden ocurrir cosas. Vamos a ver qué decide Cristian Bragarnik, el propietario del Elche, que está en Argentina, pero que podría eh, situar el dedo pulgar hacia abajo, una situación dificilísima para Francisco, el equipo. La verdad es que hoy ha competido bien ante que en su casa es un equipo tremendamente dinámico, veloz, que le ha complicado muchísimo la vida. Antes del gol de Unai López ha tenido Tete Morente la oportunidad de la victoria para el Elche, pero en lugar de ponerla atrás para Eze Ponce, ha querido acabar la jugada él y ahí ha podido cambiar el destino del Elche y del propio técnico Francisco. De momento ¿eh? noticias, hermetismo total en el Elche pero esta semana eh, no se puede descartar una destitución del técnico Franji Verde. A ver qué pasa. Hasta luego Morago, esperaremos noticias. Hasta Luego, Palacio, Saludos. un abrazo. Un abrazo, chao, eh, Ramos Manu. en Vallecas, el último partido de esta jornada en primera y un paso muy rápido por Zaragoza, donde el equipo local en la Romareda no ha pasado del empate sin goles ante Leibar. Y eso es que ha jugado con dos menos, el equipo vasco. Hola, Lluvero, muy buena, Juan Carlos. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Eh, pues sí, empate cero que sabe a poco, porque sigue sí el equipo ahí sí. atascado en la zona baja, ¿eh? Sí, sabía nada, sabía nada, porque el Zaragoza es cierto que tiene una buena puesta en escena, pero a los 39 minutos el Eibar se ha quedado con un futbolista menos por una roja directa de, de Venancio, que había entrado por lesión de Berrocal. Y en la segunda mitad eh, es cierto que Bermejo ha marcado un sí. gol, pero eh, ha rozado la cara de la Arbilla verdad, y previa... falta, la verdad que vaya falta es que ha que... Sí, 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 nada. sí. Y previa, bueno, Uf. con revisión del bar, el colegiado Trujillo Suárez a instancias de Conarray, bueno, pues lo ha anulado. Como antes, sí, ha ha habido, ese... como antes ha habido una roja por un balotazo claro, en la cara, claro. ahora. En la claro. siguiente, el jugador de Leibar nota el dedo en la que a lo mejor le ha tocado en el es ojo. Que es, un roce, es, es un roce, pero es un roce, es que no es que no, no es un roce y lo han revisado en el bar y lo han anulado también. Sí. Bueno, en fin, sí, y luego Leibar en el 75 se ha quedado con otro futbolista sí. menos por roja directa de Javi Muñoz. Y aún así, el Zaragoza, hoy había casi 20.000 en la grada, final de lunes 9 de la noche, sí, sí. empujando. Bueno, pues aún así ha sido incapaz de marcar un solo gol para quedar con 9 en la zona media más bien baja sí. de la clasificación. Y bueno, pues ya las dudas. Eh, vuelven a planear como casi todas las temporadas entre octubre y noviembre los focos empiezan a mirar al banquillo porque tampoco ha tenido su noche Juan Carlos Carcedo y estamos un poco con como en un bucle temporal del que el Zaragoza oh. no sale ni con cambio no, no, de nada. propiedad ¿Cuántos años son sin subir a la primera? ¿11? ¿10? Pues esta es la décima, es la décima. consecutiva, algo, algo inédito sí, sí, en la historia del Zaragoza recién. Lo mejor del Zaragoza sigue siendo la afición, 20.000 esta noche en la Romareda, lunes por la noche. Acaban de salir del estadio viendo cómo su equipo empata a cero ante el Eibar. Bueno, el Eibar que es uno de los equipos que está arriba, que lo está haciendo muy bien en este inicio de temporada. Hasta mañana, Llover, un abrazo. Adiós, Manu. Pues ya veis que no es Lopetegui el único que está pasando por apuros en este inicio de temporada en el fútbol español. Eh, también en el Elche. A ver qué pasa con Francisco y a ver qué pasa con el técnico del Zaragoza. Va a empezar el Sanedrín en el larguero. Enseguida aquí con Arváez, Álvaro Benito, Rafael Corta y Raúl Ruiz. Pero recuerdo que mañana es noche de carrusel, es noche de Champions. Hay ya dos partidos que van a jugar mañana. El Atlético de Madrid en Brujas ante el equipo, bueno, revelación en este inicio de temporada, con un que está, que se sale. Y el que va a jugar el Barça en Milán ante un intervenido a menos con muchos problemas en este inicio de temporada. Allí está ya el equipo de enviados especiales de la Cadena la Hola, Luis Flaque, Hola, Adrial Alves. Muy buenas a los dos. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Manu? Buenas noches Pues un Barça que llega con... bueno, sacando pecho, ¿no? Porque llega como líder de la Liga Española dos años después, más de dos años Y que se va a enfrentar a un Inter, como decía, venido a menos ¿Con qué novedades, Flaky? Bueno, pues eh, un Barça, como dices, que llega con el buen sabor de boca del liderato en la Liga Pero consciente, como decía ahí en Xavi, en rueda de prensa de que Europa es otra historia y que en Europa no está el Barça para sacar pecho, de hecho se espera que mañana por fin en un partido grande fuera de casa en Europa el equipo sea capaz de no solo de jugar bien como hizo en la primera parte en Múnich, sino sobre todo de ganar porque lo necesita hacer si no quiere comprometerse en esta clasificación para la siguiente fase de esta Liga de Campeones. Las novedades deportivas, pues la ausencia sobre todo de Frenkie de Jong, que finalmente no superó sus molestias y se ha quedado en Barcelona, y Adrià, que ha estado pendiente del entrenamiento de la rueda de prensa previa de los protagonistas, Adrià muy pendiente de si mañana puede haber o no finalmente un cambio incluso de dibujo. Sí, la sensación, Manu, es sí. que algo va a hacer Xavi. Se intuye que, que podría apostar por una defensa de tres, reforzando el, el centro del campo. De hecho. Ahora escucharemos una de sus respuestas en la rueda de prensa que para mí lo deja bastante claro, que mañana el Barça puede cambiar el dibujo en este partido frente al Inter, pero antes escuchamos a Xavi que le ha querido dar valor sobre todo hoy, Manu, a la Champions, porque se ha mojado, ha sido muy claro cuando le han preguntado para él cuál es la competición más difícil de ganar. Y para reforzar la teoría que tiene Xavi, ha citado incluso una frase de Leo Messi. Escúchale. Pienso que la Champions es más más complicada porque tienes que estar en el momento justo, en un momento perfecto y ideal, ¿no? Y cualquier detalle te manda fuera, ¿no? Es más justa la, la Liga, quizá la, la Champions es más injusta, ¿no? Y creo que fue Leo que dijo que no siempre la gana la gana el mejor, pues estoy to totalmente de acuerdo, ¿no? Porque muchas veces llegas en el mejor momento y un, un detalle, un penalti, una expulsión y te mandan fuera, ¿no? Esos son de la Champions son detalles, son momentos, ¿no? La Liga yo creo que es más 38 jornadas es más justa. Se bueno, le ha preguntado sí. Manu también a Xavi hoy por el futuro de, de Leo Messi. Sí. Ya en su día, hace poco, este verano, dijo que a él le gustaría que volviera y que tiene evidentemente las puertas abiertas y hoy Xavi Hernández sobre el futuro de Messi en la previa de este partido de Champions ha dicho esto: "Lo de Leo pues vamos a ver, vamos a ver cómo se da. Yo creo que no es momento de, de hablar. Sabéis que, que quiero mucho a Leo, es un amigo, quiero todo lo mejor. El va a su casa, pero creo que no es momento de, de hablar de Leo. ¿no? no le hacemos un favor tampoco a, a él, que esté tranquilo, que esté disfrutando en, en, en París y le deseo todo lo mejor". Bueno, pues esto es lo que decía Xavi Hernández, eh, Manu, sobre el futuro de Leo Messi. Mm. En cuanto al partido, te lo decía. Las sensaciones de que el Barça puede mañana cambiar el sistema para enfrentarse al, al Inter. Hoy Xavi ha repetido varias veces que mañana tienen que jugar con personalidad, que hay que ser valientes, que hay que ser atrevidos. Y de hecho, en una de las respuestas de la rueda de prensa, ha citado el partido de Liga ante la Real Sociedad, Ajá. donde el Barça cambió el sistema, ya formó con tres defensas y hoy en la previa de este partido de mañana ante el Inter el que ha hablado también es Marcos Alonso que se intuye que podría ser titular como digo mañana en esta defensa de tres que presumiblemente puede presentar el Barça pues nada la Champions es más difícil de ganar pero no siempre la gana el mejor frase de Xavi Hernández que por supuesto le abre las puertas a Messi bueno es que todavía no ha nacido no ha nacido todavía nadie en el Barça que diga que no le gustaría que volviese Messi por lo menos a decirlo públicamente otra cosa es que lo piense pero no creo que haya nadie que le pregunte por Messi y diga, no, no me gustaría que volviese. Creo que todavía no ha nacido esa persona. Bueno, al margen del futuro de Messi, ¿está por ahí Bruno Alemán? Hola, Bruno, ¿qué tal? ¿Qué tal, mano? Buenas noches. ¿Cómo llega este Inter de Milán con un momento delicado para su entrenador, para Inzaghi, que dicen se la juegan los dos próximos partidos y con bajas importantes, sobre todo arriba, ¿no? Sí, la prensa en Italia apunta al partido del Barça y el del Sassuolo, dos partidos eh, como clave para. Eh, determinar el futuro de, de Simone Inzaghi por lo tanto si le van mal las cosas, igual en el partido del de, de prim, primer encuentro de la segunda vuelta de, sí. de esta fase de grupos, ya no estaría eh, Simone Inzaghi, como dices, bajas muy importantes está tocado Lautaro, pero yo creo que los normales que juegue, pero los que no van a estar seguros, ya bajas confirmadas por Inzaghi son Brozovic y Lukaku, dos jugadores que son absolutamente clave, mm. ya no solo en el juego, sino por el ascendente que tienen el resto del equipo, Brozovic es la manija del equipo, para entendernos es el Busquets de, del Inter, y en el caso de Lukaku, pues ya sabemos la pareja que hace con eh, Lautaro y, y la bestia que es el futbolista belga, dos poderes capitales, Joder, que no nada. van a estar en el día de mañana. Sí, pues sin su ancla Brozovic, sin el delantero Lukaku y con Lautaro entre algodones. Y con Inzaghi un poco como Lopetegui, también en el disparadero. Bueno, ahora te pregunto por el Brujas, pero en un Inter Barça, en la previa de un Inter-Barça, cómo no va a estar en el larguero Don Luis Suárez, comentarista de Carrusel, y que jugó en los dos equipos. Así que no sé cómo ve el partido de mañana el gran maestro. Don Luis, buenas noches. Hola, muy buenas. Eh, ¿Con quién va mañana? Mira, la, la verdad es que no sé con quién ir, pero me gust un poco mejor sería que, que ganara el Inter porque está está a cero <laughs> puntos y si no gana mañana está mientras que el Barcelona puede seguir después para adelante. Claro. Pero bueno, ¿El? el fútbol no no decidimos los que estamos fuera. Exactamente. Los He leído que están dentro del terreno. Exactamente. He leído, a don Luis, que se la juega Inzaghi. ¿Tan mal está la situación con el entrenador? Sí, además el otro día perdieron con el partido de, de liga con la Roma y hay un poco de marejadilla, como es natural en estas situaciones. Y bueno, claro, eh, no es el partido ideal para intentar recuperar eh, moral y tal, porque son partidos muy, muy, muy difíciles. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa. El Barça llega como líder de la liga, don Luis, dos años después y en buena forma. Se ve en buena forma el equipo, ¿eh? Sí, 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 sí. El equipo está el equipo está bien, está mejor, eh, va alternando cosas porque claro ha habido mucho cambio eh, en todos los sentidos y, y esas cosas pues bueno necesitan su tiempo para ajustarlas. Ha habido cambio también de, de muchos jugadores de que llevan años y tal, en fin. Hay que, hay que tener también un poquito de paciencia, pero de momento han empezado bien y, y hay que esperar que, que estos jóvenes que de, de grandes posibilidades pues sigan mejorando porque son el futuro del club. Y con Lewandowski marcando diferencias, ¿eh? que es el que marca diferencias. ¿eh? Sí, 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 Qué bueno es este tío. En ese sentido sí, sí. Además es un chico muy, lo ves que muy tranquilo. Es muy listo, es muy, es muy pillo En el área es listísimo, porque le va a comer siempre la espalda al defensor. Eh, es, es muy y es muy tranquilo. El único día que no estuvo tranquilo, pero eso era muy normal que ocurriera, fue el día del Bayern, que por eso falló tantas Exacto. ocasiones para mí, porque sí. la procesión le iba por dentro. Sí, señor. Qué razón tiene don Luis Suárez, que conoce como pocos lo que es este Barça y lo que es este Inter. Eh, por cierto, la última, don Luis, ¿qué, ¿qué tal los propietarios del Inter de Milán? No sé si eh, ellos... No se, se sabe. Eh, que claro. No saben ni lo que son, ni lo que quieren, ni lo que quieren hacer. Por eso, por eso, eso si le digo. Tienen, ni si no tienen euros o, o liras o dólares, porque no, aquí no hay... En ese sentido no sabemos por dónde andar. No saben no para dónde chutan. Lo que, lo que nos puede esperar, hoy dicen que quieren vender, mañana que quieren comprar y y eso tampoco no ayuda, no claro. ayuda mucho a a la gente, porque después cuando los jugadores eh tienen que ir a decidir un futuro, no saben bien lo que lo que tienen que hacer. Otros como el de defensa este que parece que lo quería el Paris Saint-Germain. Sí, y, sí, no están bailando y, y no te enteras, pero en fin. A mí no me gusta nada, pero es una propiedad que espero que cambie. Pues ojalá que le den estabilidad al Inter, que es lo que necesitan, aunque no es el momento más adecuado, porque mañana, repito, dicen en Italia que si pierde el Inter podría costarle el puesto a, a Inzaghi. Pues... Bueno, más que mañana, sí. yo creo que son los partidos de campeonato. Sí, contra el Sassuolo, que es el siguiente vosotros, de liga, ¿no? Si, sí. si tú pierdes un partido de Copa de Europa como el Barcelona, no es una... La, la, las cosas la, la, donde tuvieron muchos fallos fue en el campeonato. Claro. Y ahí sí, ahí sí, ahí sí que va. Pero como ya está la cosa muy así, eh, también puede ocurrir que si, si es un partido muy malo o que lo juegas muy mal, que lo pierdes y tal, que la gente eh, sale cabreada, pues si sale, aunque a veces hay partidos que los pierdes, pero la gente sale contenta porque has jugado bien, has trabajado, has hecho y tal. Pero si no, eh, sí, eh, le puede costar el puesto. Mañana le escuchamos en Carrusel Deportivo. Un abrazo, Perfecto, don Luis. Sí. Un, un abrazo. abrazo, buen trabajo. Gracias, hasta luego. Chao, chao, chao. Adiós, maestro. Buen trabajo el de Luis Suárez siempre, que es un fenómeno y que mañana estará en Carrusel Deportivo. Eh, ahora te pregunto, Bruno, por el Brujas, porque mañana. Un abrazo para Flaky y para Adrián. Adiós a los dos. Hasta mañana. Hasta, hasta, luego, hasta, luego. Un hasta mañana, Flaky. Hasta mañana, Adrián. Eh, están por ahí, decía Talavera y Fuyana, y, y enseguida le pregunto a Bruno por ese Brujas. Eh, Talavera, ¿con qué novedades los del Cholo mañana que se enfrentan al Brujas dos jornadas seguidas? Eh? Bueno, pues han viajado después de ese gran resultado en Sevilla, que, que cierra un poco esos dos resultados negativos: la derrota en Leverkusen y la derrota en el Derby ante el Real Madrid del Metropolitano. No ha viajado Felipe, que está lesionado, al igual que Reguilón. Las novedades es que sí se han subido a este partido. Eh, sobre todo Tomás Lemar, por lo tanto muy buenas noticias puede contar con el galo y Rodrigo De Paul que ya sabes que ha tenido ese capítulo eh, polémico el pidió permiso en el club su padre eh, bueno pues estaba le habían dado unos resultados eh, estaba enfermo quería una segunda opinión y a la vez que estaba eh, con el tema de su padre cuando viajó con Argentina bueno pues se dejó ver por unos premios Musicales donde su novia eh, estaba galardonada y además eh, actuaba. Y bueno, pues te puedes imaginar que la controversia ha saltado, en el club tenía permiso, él lo ha explicado todo, han cerrado hmm. filas y está convocado y ha viajado a Bruselas eh, y luego a Brujas con el resto de sus compañeros. Por lo tanto, con la idea de, si no repetir el equipo de Sevilla, sí por ahí van a ir eh, muy pocos cambios y esa parece que va a ser la hoja de ruta del Atlético de Madrid de los próximos partidos. Bueno, ¿y con qué novedades que ha dejado el Cholo en la sala de prensa, Fullana. Bueno, pues Diego Pablo Simeone hoy ah, no quería decir muchas cosas, sabe que es un partido importante el de, el de mañana, sabe que es un partido que tiene que ganar sí o sí su equipo si quiere luchar por la primera posición tras el pleno de victorias del conjunto belga y la única victoria que tiene en su casillero el Atlético de Madrid y también a vueltas con el cambio de sistema, le funcionó muy bien el equipo en Sevilla, vamos a ver algo parecido en la jornada de mañana teniendo en cuenta que le funcionó muy bien ese equipo defensivamente y ofensivamente y explica el porqué del cambio de sistema algo que según Diego Pablo Simeone lleva haciendo desde que llegó al Atlético de Madrid Llevamos camino a los 11 años, ¿no? yo creo no recordar partido que nos hayamos cambiado de sistema durante el partido de partido a partido siguiente o sea, no, no estoy haciendo nada de lo que hemos hecho durante muchos años, siempre buscar en base también a lo que nos presenta el, el rival, intentar buscar las mejores soluciones para, para el equipo. Claro. Buscaremos lo que creemos mejor para el partido de mañana. Bueno, pues eh, para un partido de mañana que estará a ropa del Atlético de Madrid, de algunos aficionados del Atlético de Madrid, te digo que ahora mismo en el centro de Brujas. Hace fresquito, 10 grados de temperatura, ya la chupas de invierno, prácticamente Eso no, nada, no hay movimiento, no hay gente, hay muy pocos aficionados del Atleti y hay muy poca gente en la calle, la verdad, a esta hora de la noche. Pero al menos tengo cuatro del Atlético de Madrid, que son amigos desde pequeños, que vienen para ver el partido de mañana. Estoy con Juan Carlos, con Juan, con Rubén y con Antonio, eh, unidos por una pasión, Manu, que es el Atlético de Madrid, y divididos por el Cholo. Ahí va. Llevo 10 no minutos con ellos, dos cholistas… Y dos, te diría que anticholistas Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, ¿cómo es eso? Aficionado del Atlético de Madrid, pero no os ponéis de acuerdo con el Cholo. Sí, el Cholo parece ser que, que nos va a dividir ahora, después de muchos años de, de compartir muchos momentos. Pero bueno, eh, el Cholo, todos le respetamos, todos le queremos. Es cierto que, que yo soy cholista y es cierto que este año nos ha desconcertado un poco. Ahora estamos más tranquilos, le dimos el sábado contra el Sevilla y yo creo que está volviendo el agua a su cauce. Y que con el, con el nuevo sistema nos vamos a volver otra vez a, a acercar. ¿Tu cholista por aquí? ¿Un anticholista? ¿Por qué? Bueno, porque eh, damos muchos bandazos. Hay veces que jugamos bien, otras veces no tan bien. Y especulamos bastante. Pero bueno, estamos todos unidos para el Atleti. ¿A, a ti tampoco te convence? A mí tampoco me convence porque con el equipo que tiene eh, le veo que especula muchísimo, que juega... A fun en función del rival Y tenemos que salir a ganar como pasó en Sevilla Y, y es como tenemos que ir A, a ganar todos los partidos y, y a muerte Es curioso, Manu, porque están divididos por el Cholo Pero unidos en torno a la figura de Joao Félix Dicen que no están convencidos con ah, Joao mira. No, yo sí estaba convencido con Joao Estabas Estaba, estaba Para no claro Porque no... Se da el campo Y no da lo, lo que tiene que dar O sea, es un jugador como, como un piro para mí pero no, no, no muestra ese agradecimiento que, mmm, del dinero que de ha costado, por ejemplo, ¿eh? que eso a Leti le ha supuesto, pues fíjate, por medio presupuesto de una temporada, prácticamente. Y no ha dado todo lo que tiene que dar, porque es un jugador como un pino, está claro. ¿Y tampoco convence por aquí? No, la verdad es que estamos empezando un poco a, a cansarnos de, de tanta pose, de tanta contemplación. O sea, lo que esperamos de, de Joao Félix es, a ver, eh, habrá partidos que no le salgan al muchacho, pero es, eh, nos gustaría que tuviera más actitud, que, que pidiera más el balón, que se enfrentara un poquito más a los rivales desde una perspectiva de, de aportar. Eh, y la verdad es que nos estamos empezando un poco a cansar. Es un grandísimo jugador, eso nadie lo discute, pero hay que mostrar otras señales. Bueno, pues divididos por el Cholo, unidos sí, sí. en torno a la figura de Joao Félix. Pero bueno, convencidos que mañana se gana, ¿no? Así rápidamente. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto que sí. sí. Estamos juntos. Con... ¡Vamos, ¡Vamos! Vamos. Vamos. Sí. Orsa Leti B. Bueno, pues aficionados del Atlético de Madrid, con esas sensaciones. Y también oyentes del Larguero por lo que me decían, así que oye desde el Aupa Tala. que ganamos. Un a up, saludo. Aupa Tala que, que estará diciendo que como que puede haber aficionados del Atlético en el Cholo y contra el Cholo Talavera, pero bueno, son del bueno, Atlético, eh, no eh, me que, de que Tiene que haber gente. Claro, tiene que haber de, de todo. todo. Mano, ¿qué vamos a hacer? <laughs> pues nada. Los hay equivocados, equivocados los que el señor, a ver si se enderezan. A ver si se equivocan. Mañana suerte el Atlético Madrid contra un Brujas que llega en buena forma, ¿no? Bruno Alemán, al contrario que el Inter y con un Jutglaz que no deja de marcar, eh. Sí, sí, está jugando realmente muy bien Jutgla en eh, su liga particular de, de Bélgica, pero también en la en la Champions. Es un equipo, a mí me sorprende mucho que ya no solo que haya ganado los dos partidos sino que no haya encajado un solo gol, porque es un equipo que tiene eh, talento arriba, jugadores con capacidad de llegada como Van Aken, talento en eh, jugadores eh, de ataque como, como Jutgla, pero no tiene piezas defensivas de mucho nivel y en cambio han recibido cero goles, vienen de ganar 0-4 al, al Porto. La principal amenaza, como decimos, Jutgla, pero también otros futbolistas, eh, como es el caso de Banac nacional belga y con una capacidad para llegar eh, impresionante, aunque yo creo que es favorito el Atlético. Pues nada, los deberes hechos con Bruno Alemán para ver cómo se va a enfrentar el Barça a un Inter que llega en momento bajo y el Atlético a un Brujas que llega al alza. Chavales, mañana os oigo en Carrusel con Dani Garrido y compañía desde las ocho y media de la tarde. Hasta mañana Talavera, adiós Fuyana. Un abrazo, hasta mano. Luego, hasta luego. Adiós, Bruno. Hasta luego. Abrazo, hasta luego. Eh, luego a, las, eh, a la una, un poquito antes de la una. Hemos quedado con Axel Torres para repasar otros temas del de fútbol internacional y hablar sobre todo la figura de Haaland. Pero antes de que se asomen ya al larguero, como cada lunes, Kiko Narváez, Álvaro Benito, Rafael Corta y Raúl Ruiz. Saludo al entrenador del SAC Tardones, que está aquí, en los estudios de Gran Vía 32. Igor Jovicevich, hola, muy buenas, ¿cómo muy estás? Buenas muy bien. Jovicevich o Jovicevich? Jovicevich. Jovicevich. ¿Vale? Hay, hay, hay que aprender a decir bien los dos nombres. Eh, joder, ¿qué, ¿Qué dura es la vida de entrenador? Lopetegui, fíjate cómo está. El Cholo, que unos a favor y otros en contra. El entrenador del Inter, a punto de que, que es una profesión de riesgo. Bueno. Cuando firmas el contrato, firmas ya directamente. Sí. Sabes que eso, decisión, va, eso va en el cargo, ¿no? Eso va en el cargo. Joder. Va dentro del paquete, ¿no? Sí, sí. Y, y encima, si eres entrenador de un equipo de Ucrania, eso sí que aumenta y multiplica el riesgo, ¿no? Bueno, esto es un bonus. Ya. Yeah. Esto es un bonus emocional. Porque sí, sí. No hay otro entrenador que ahora mismo está viviendo lo que yo vivo. Joder. Cómo estáis? Cómo está el equipo? Cómo estás tú? Bueno, has lo... llegado a Madrid, has dejado casi las cosas en el hotel hace un rato, te has venido directamente para los estudios de Gran Vía Sí. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo estáis? Pues ahora mismo cansadito un poco de, de mucho viaje. Hemos partido a las doce y media de la mañana y Joder. cuatro horas en el bus para salir de Ucrania porque el cielo está cerrado. En los aviones y aeropuertos eh, es imposible de volar. Tienes que salir al aeropuerto más próximo, que es Rzeszów en Polonia, mm -hmm. y desde ahí cogí el, el, o sea, un, un, el un, vuelo. Un viaje de casi 12 horas, ¿no? O más. Pues no, ahora mismo de, de Rzeszów a Madrid fue tres horas y medio, pero en total sí. nueve horas y nueve media. Sí. No está mal. Sí, para llegar a un partido de Champions. ¿no? Y, y ahora hablamos más de, de la situación que estáis viviendo, que es tremenda, ya que podamos hablar de fútbol contigo ya me parece un, un triunfo. Pero has llegado a Madrid y vas a dormir en un sitio que tú conoces bien y vas a jugar en otro sitio que tú conoces bien. Porque para el que no lo sepa, el hoy entrenador del SAC Tardones eh, tiene sangre y pasado madridista. ¿no? Bueno, Destino escribe historias, ¿no? Y algunas veces muy bonitas, porque ahí donde debuté en octubre del de, de 91 contra Figueras pues voy a pasar y a salir pasado mañana eh, como entrado de shakhtar en las champions contra real madrid entonces es como Casi un... 30 años después. Es increíble. 31 y, años después, y, donde jugaste con el Figueras, vas a debutar como entrenador en Champions. Eso es. Y, y voy a dormir donde he entrenado en la ciudad de En la ciudad deportiva. deportiva en uno de los hoteles en las cuatro eso. torres que eran los terrenos de la antigua ciudad deportiva, donde entrenaste unos cuantos años. Bueno, cinco años, desde cinco de 91 años. a 96. Sí, sí. Vaya fichaje el tuyo, ¿no? Por el Real Madrid. Tan... <laughs> Otra vez. <laughs> sí, vaya fichaje el tuyo, tan misterioso, tan. pareció una película, ¿no? Hoy, Hoy lo llevarían a Netflix, sería una serie tuya, tu fichaje. Bueno, uh, no tenía 18 años, entonces sí, sí. por temas burocráticos y por la ley que en aquel entonces uh, nadie antes de uh, 28 años no podía salir sí, sí. De, de fútbol yugoslavo. Era el primero yo junto con Robert Prostinecki que firmamos, sí. él firmó un mes antes que yo. Mm. Y, claro, por el tema bu burocrático tuvimos que camuflar un poco el nombre, el, el apellido, un poco... Me, me, me escondieron en un hotel un poquito. Sí, <laughs> sí, sí estuviste un poco ahí nada. camuflado, con otro sí. nombre, jugaste un partido, ¿no? Sí, 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 una sí. historia tremenda, ¿no? Sí, hasta que me descubrió un, un periodista de marca, Alonso Castilla, y mm. se me presentó un día en la recepción, en el hotel, oye, para, tú eres Iguio y, se... <laughs> <laughs> y dijiste, ostras, me han pillado. Sí, me han pillado. Joder, eh... Y ese castellano que, que también hablas, lo aprendiste aquí, pero luego, joder, lo has, lo has mantenido, ¿no? Sí, bueno, es fácil. Sí, no, es muy espa fácil. Español, espa español. un croata, no, es verdad que tenéis una facilidad tremenda para hablar castellano, ¿no? no me queda más remedio. No, tú, no, sí, sí. Tú no vas a aprender croata, yo ya, he venido ya. aquí a su casa. <laughs> hay que aprender castellano. Sí. Lo que pasa es que hay muchos como tú que vienen y ni papa. Bueno, depende de la curiosidad, curiosidad de cada claro. uno, ¿no? Soy muy curioso y quiero aprender y progresar. Y vivo muchos años en, en España, tengo muchos amigos y mi hermano vive actualmente en, en Valladolid. Yo me casé en Valladolid, oh, Valladolid sí, hace güey. 25 años, ya, así ya, que... Ya yo que los tenían algo, algo, bueno, <laughs> algo bueno. Te casaste, casaste un lunes, ¿no? Te casó un no, alcalde antiguo, ¿no? El anterior. Eso es. Joder. Eso es, un lunes y bueno... Hasta el día de hoy, 25 años. ¿Y tu hermano sigue allí en Pucela, no? Y encargándose de uno de los dos mejores de los en Belludy Selvático. Selvático. Sí. Hay que ir a, eh, chavales, el siguiente día. nos está viendo tu hermano, no? <laughs> claro, que sí. Siguiente día, eh, ¿cómo se llama tu hermano? Sasha. Sasha. Sasha, una mesita para unos cuantos de larguero que vamos a ir a Pucela a Selvático. <laughs> en español, os... Sasha. Sasha, exacto. Sasa. <laughs> vale. Eh, ahora enseguida vamos a hablar de fútbol con claro. gente que tú conoces bien y con la que coincidiste además. Pero. ¿Qué, ¿Qué situación estás viviendo? Tú, por ejemplo, ¿dónde vives? El entrenador del Shakhtar Donetsk, un equipo de Ucrania que está en la región de Donetsk, que lleváis sin jugar en Donetsk desde el 2018 cuando Ca bombardearon el estadio. Eh, de 2014, perdona, 14. cuando bombardearon el estadio, poco después de la Eurocopa, que se jugó en, en 2012 y que ganó sí. España, allí jugamos además dos partidos, uh -huh. y luego poco después conocimos que lo habían bombardeado. ¿Dónde vive el entrenador del Shakhtar? Pues recién hemos hablado un poco de como no los nómadas, ¿no? Eh, no tengo mi piso, no tengo mi casa, no tengo mi hogar cálido, donde puedo desconectarme o meterme dentro de, de mi hogar. Vivo en los hoteles, vivo en el bus, vivo en el avión y así constantemente de una ciudad a otra. No tenemos nadie un piso propio. Y eso es actualmente, bueno, una de las situaciones más difíciles que existen en, en el fútbol, ¿no? Porque prepararse para un partido de, de la liga o de, James, la o de la Champions, preparando la táctica, preparando el plan de partido, eh, emocionalmente prepararles para este nivel, ¿no? Pero a la vez está sonando la sirena y no sabes si va a caer algo. Bueno, la sirena ya es como. ¿no? La sirena, la verdad ¿Cuánto, que. ¿Cuántos meses llevan sonando las sirenas? No? Sí, al principio iban todos al sótano y varias veces al día y a las 3 de la mañana y a las 4 y cuando tienes sueño y, cuando, y con los niños y en la pijama y todo, sí. pero es increíble cómo la gente se adapta a todo, ¿no? Como el ser humano sí, sí. acepta las situaciones extremas ah. y, y, y al final. Los, lo, hoy es. Sí. y Es como que venga. Es como sí. venga, que no va a ser hoy, ¿no? Que no va a pasar que nada. Que no, no va a pasar nada, ¿no? y, O sea, que vais a jugar el partido pasado mañana en el Bernabéu y luego, ¿dónde vuelves? Uh, volvemos el día siguiente a Varsovia porque jugamos otra vez contra ah, sí. Madrid. Sí. Eso sí. es. Hemos aplazado un. Partidos de Champions los jugáis en Varsovia. Eso es. Los de Liga. Los de Liga jugamos en Lviv, Ajá. que está la ciudad más próxima de la sí, sí. aduana de Polonia. La frontera casi con Polonia. Eso ¿no? Es. ¿no? correcto. Y entonces cogemos los, bus, los buses, ¿no? mm. el autobús, para coger al aeropuerto más sí. próximo, que es Rzeszów. Eh, y cuando volvemos, cuando volvemos a Varsovia, pues de Rzeszów a Varsovia en, en avión. Son 45 minutos, pero no deja de ser un, un veneno, ¿no? ¿Y a los jugadores les cuesta estar centrados en el fútbol? O, o, ¿O gracias al fútbol es casi hasta mejor abstraerse de todo lo que está pasando? Todo ¿Casi, casi al final es una ventaja? Es... Uh, intento, dentro del drama que se está intento viviendo, intento envolver, intento hacer que sea una ventaja o, por lo menos, que no sea un obstáculo para que no nos uh, bloquee, ¿no? Porque todo lo que están haciendo ahora mismo las Fuerzas Armadas de Ucrania, pues sí. están dando moral a los futbolistas, porque muchos de ellos tienen familias todavía en la zona de Donetsk y han perdido su casa en 2014. Hmm. Muchos de ellos, muchos de los que yo recién fiché, entonces. Contándome las historias, me interesó mucho sobre los problemas claro. de ellos, de los familiares y amigos. Es increíble esto lo que están pasando. Han perdido otra vez el hogar en 14 de febrero, mm. hace seis meses o siete, sí, sí. de Kiev. Porque muchos de ellos han comprado un piso en Kiev y están estableciendo su sí, hogar sí, su en domicilio, Kiev. Pues, su familia. Su y ahora otra vez, estamos en Lviv, pues ya no tiene nadie nada. Tenemos hotel, bus, avión, Varsovia... Madrid. Madrid Champions, siguiente jornada, eso, etcétera, etcétera. Eso. ¿Y qué te dicen los jugadores cuando ven que, por ejemplo, el viernes pasado hace oficial Putin en el Parlamento ruso que esta zona que es de Ucrania ya es rusa? Pues soy el único entrando que puedo decir que ahora mismo política está por encima del deporte, pero de verdad es así, literalmente. ¿no? Entonces, es, un tema que, es un tema del que te hablan y que habláis, imagino. ¿no? Hablamos, no, tenemos que hablar. O sea, hablas del partido, pero no dejan de ser eh, o sea, unos... Con sangre ucraniana y que digan, pero bueno, ¿quién ha dicho que esto es de Rusia? ¿Quién? quién con un referéndum que ya hemos visto cómo se ha celebrado. Es cierto, ¿no? porque no dejan de ser seres humanos y no dejan de tener familiares que siguen allí y quieren volver allí claro. y tienen el sueño de volver a Donbass Arena para jugar en, en el estadio. Entonces, para eso están luchando y esa moral. Yo, yo pienso que ahora mismo la sociedad ucraniana está cambiando la mentalidad. Está cambiando a la mitad de luchadores, de no rendirse, de, de, de progresar. De pienso que les va a ayudar muchísimo de, de, de afrontar situaciones extremas como están ahora y están luchando para ganar. Tú también entiendes bien. No, Nosotros como, pasamos en los años 90 ¿no? esto y se da lo que hablamos. Una situación parecida, ¿no? No, no, pues, es, no es la misma, no es una invasión, Allí fue este, una guerra civil que acabó en no sé cuántos estados, ¿no? No, pero es lo mismo, porque han, han entrado a tu, claro, sí, sí. a tu hogar, no a tu territorio. Sí, no exactamente Entonces, en eso igual, menos, pero muy parecido. O, ¿no? Muy sí, parecido, sí, digamos. Sí, sí. Entonces, la mentalidad de ese, de ese despecho, de ese orgullo, que hoy en día muestran los deportistas croatas, que, que, que somos menos de 4 millones en, en el país, sí. pero tenemos una mentalidad competitiva, digamos, ya no digo ganador, competitiva, sí, sí. pues que nos ayudó muchísimo a muchos de los que han sufrido esta guerra esta de, de, de no rendirse, de luchar, pues es lo mismo ahora mismo está pasando a la gente ucraniana. Es increíble, ¿eh? partido de Champions pasado mañana y mientras tanto estos señores con Igor Jovicevic al frente, pues de aquí para allá, de hotel al, al avión a algún estadio, mañana a otro hotel a un avión, sin casa, sótano, a, y, a un sótano a un búnker y así van jugando también la Liga de Campeones. ¿Y las familias? La mía está en Zagreb. Y los demás, uh, hay futbolistas que viven, uh, las familias en Marbella, algunos mm. uh, en Varsovia, otro en Italia. Cualquiera tiene sus familias uh, claro. afuera, pero muchos de ellos también en territorio Ucrania. Y siguiendo las noticias todos Mucho, los días, todos sí, los ¿no? días imagino todos que los pendientes. Días. Llegáis aquí a Madrid, pero lo primero que harán, ¿no? Teléfonos, internet, a ver qué ha pasado, qué se dice. Antes de, antes de deportistas somos personas, claro. entonces no deja de. No, deja, no puedes dejar. No, no se puede desligar una cosa de la otra. No puedes. Ahora mismo, actualmente, no puedes. Pues este es el entrenador del sacardones que mañana, pasado mañana, va a intentar ganar en el Bernabéu, pues se puede ganar en el Bernabéu, a pesar de todo esto, hay un rato para preparar el partido y decir, chavales, vamos no, a aparcar, eh, si se puede aparcar todo esto, que es difícil, vamos a intentar ganar al Real Madrid. No, por supuesto que hay tiempo para preparar el partido y sabemos contra qué jugamos, contra el mejor equipo del mundo y, y estamos orgullosos de, 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 de jugar a este nivel, porque no estamos casualmente aquí, estamos, mm. pertenecemos aquí, entonces Shakhtar como un club grande en los últimos 14 claro, años pues sí, 13 sí. años ha jugado en la Liga de sí, sí, en totalmente. fase de grupos, entonces con un proyecto nuevo, con la generación nueva, ya sin brasileños sin 15 sí, sí, brasileños, pues, pues, es pues estamos Parecía una delegación de de, 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 de Sao Paulo, de Rio de Janeiro de Brasil, sí. yata, porque había brasileños de todas partes que iban siempre al Shakhtar y ahora es pues, pues, otro mi, modelo, ¿no? Pues, ¿no? pues mira está. Manu, el último partido de la Liga, sí. es la primera vez pues antes de ir a Contra el sí, Metalist, sí. era la primera vez en los últimos 20 años que han salido desde el principio uh, todos los ucranianos. Ustras. este y... 6-1, por cierto. 1-6. 1-6, que era sí. fuera de casa, sí. Y esto es, te hace sentir Joder. orgulloso ¿no? con un proyecto... ¿Cuánto hace que no había 11 ucranianos desde el principio? 20 años. 20 años. Está mal. Líderes de la liga, después de 13 jornadas, si no me sí. equivoco, 1-6 ganaron al Metalis y en la Champions, un empate y una victoria. Bueno, contra el Celtic. Sí, sí. Empate y contra el Leipzig. Hemos ganado. Hablando sí. en casa en, en Alemania. Sí. Eh, y en tus años en Madrid, además de estar en esa ciudad deportiva donde hoy vas a dormir en ese hotel, en una de esas torres, coincidiste con algunos de los que nos acompañan aquí cada lunes. Y los eh, tengo ya por ahí. Así que tiempo de Sanegrin de futbolistas con los que repasamos, eh, como siempre, la actualidad futbolera. Hola, aquí con y muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Está por ahí Álvaro Benito. Hola Álvaro. Mano, vaya fenómeno que tienes ahí. Menudo, menudo tío más grande. Menudo tío más grande, sí, señor. Muy buenas noches a todos. Eh, Está por ahí Raúl Ruiz. Hola Raúl. Muy buenas noches. Y debe estar conectándose Rafita Alcorta, Corta, que no sé qué Ajá. le pasa con el cable rojo o con el cable ha pisado, ¿sí? blanco. Ha pisado el cable, ha pisado el cable azul. Le ha da dado una patada al cable, Rafita. Sí. Tiene cable rojo y blanco, Rafa. Sí, la... cable rojo y blanco de Rafita, ya, que no está. Un caño, le he metido una patada a la reversión. Sí, le pones espinilleras al cable. Sí. ¿Qué se le ocurre? Álvaro saliendo de la tele, que acaba de terminar el día después de hace nada. Ahí va en el coche. Kiko Narváez ahí está conectado. Raúl Ruiz, damos un minuto ahí. Se conecta este Rafa Alcorta. Corta. Aprovechamos para hacer la pausa y charlamos. Y charlamos. Carráis con Igor, que como dice Álvaro, es un fenómeno el que tenemos aquí. Un tío muy grande. Venga, pausa y hablamos con Jovicevic. Y con Kiko Narváez, Álvaro Benito, Rafael Corta, Raúl Ruiz y con la portada del diario Es que ya la tenemos. Álvaro Benito Dos, Hola, o uno, aquí uno, uno, sí, bueno, uno. Tu uno, uno. bueno, tú productor básicamente nosotros uno. trabajamos sí, sí. aquí en el Larguero. Pues eh, <laughs> el protagonista es el mismo que tienes a tu izquierda señor? y que Estoy por cierto, eh, pueden ver también todos nuestros oyentes, aquellos que, aquellos que quieran a través del Twitter y el YouTube del, del Larguero, que nosotros que el entrenador del Sacardones. Qué bueno, Porciović, la portada entrenamos entre Sirenas antiaéreas. El equipo está involucrado en la política, en echar una mano a su pueblo Y dice, nadie ha hecho lo que Modric, ni Xavi, ni Iniesta ¿Cómo que no? Bueno, tan largo, <laughs> tan bogebo, a tanto nivel sí, sí. El mejor fútbol en los últimos cuatro años juega él sí. Pero Pero bueno, es que Se fueron un poco antes que Luka Modric, ¿no? Xavi e Iniesta bueno, A no lo, lo mejor hasta los 30 no sé quién lo dijo y, y coincido, totalmente. a lo mejor hasta los 30 Chávez e Iniesta estuvieron a un nivel más alto, pero claro, es que luego ellos pararon antes y Modric ha prolongado su carrera. Pues sí, yo sí. lo sé que tiene más mérito entonces. Sí, sí. Eso tiene más mérito. No, no. se te nota que... Cuando la gente ya se va a las pensiones, no sé, jubiladas si él está jugando el mejor sí. fútbol de su vida. En primera, en primera línea, sigue Luca Modric. Bueno, Álvaro Benito, que, y, y ¿está Rafa Corta por ahí? Eh, Rafa, hola. Hola. Oh, vamos, sí, sí, vamos, Rafa, que le pasaba el cable, que le pasaba el cable. Lunes a la noche es fantástico esto. Ya sabéis que yo de tecnología ando justo. <laughs> eh, Rafita y Álvaro, que coincidisteis con Igor, ¿no? Con Igor. Sí, sí, claro. Sí, Buenas pues... noches, Rafa. No, yo vi, yo vi, estaba en el Castilla cuando estuve yo y, y nos llevábamos bien porque coincidíamos de vez en cuando después de las 12 de la noche. Sí, sí, sí. Era, era, en algún programa, ¿no? En algún programa de radio Seguro que era Igor Qué raro, qué raro pero, qué raro. pero, pero fallando la no, renación, pero señor. Que, Sí, sí, era, era un Castilla Fantástico con, con Fernando San, Paquito San Había una tropa allí eh, sí, Moreno lo 21, Y los sí, sí. amistosos Los jueves que hemos jugado contra vosotros Buah terrible. Les no, yo, yo... Siempre les ganaba, ¿no? Sí, sí. sí, sí no sí, los paquetes. Sí, sí. Ese, ese es un clásico que siempre nos ganan los chavales, pero yo vi era bueno, yo tengo muy buen recuerdo de él, muy buen jugador y la verdad es que teníamos muy buen rollo, un chaval muy majo. Lo mismo digo, Rafael, lo mismo digo. Gracias, no, Yobi. Vi... ¿Y Álvaro, qué recuerdas de Yobi, de Igor? Bueno, es... Igor es muy amigo mío, lo hemos pasado muy bien, tenemos muy muy buena relación, un tío, un tío fantástico, de verdad. Muy, muy bella persona. Y me sorprende una cosa muchísimo, porque era un tío de muchísima calidad, pero muy perro. Y claro, ahora ves a sus <laughs> equipos... Y lo entiendes. <laughs> y, no, y, 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 y dices lo, lo exigente que es, lo ordenados que son, lo agresivos que son. Y, y claro, dices, bueno, es todo lo contrario de lo que era Igor como, como jugador. Y bueno, yo creo que ese... Yo le fíjate que coincidimos en Croacia hace unos años que yo estuve de torneo allí también con, con las categorías inferiores del Real Madrid. Y, y Igor, tú estabas en el filial, recuerdo del, del Dinamo sí, ¿no? todavía. Sí, sí. Y estuvimos ahí hablando de, de, de fútbol, de entrenamientos. Para estuvimos cenando juntos y estuvimos hablando todo el rato de, de fútbol, de metodología, etcétera, etcétera. Y fíjate lo que. Lo que ha progresado y yo aquí con vosotros todos los lunes, tío. No, sí. y que sea por tú, muchos tú años. Tú tampoco estás mal, Álvaro. No, yo estoy, yo estoy, de, lujo, yo estoy de lujo, tío. ¿Qué te parece, Álvaro? Eh, de, en la tele, en la radio, con el grupo de música, si a vuelve Pignatis. No, cameo, cameo en películas. Cameo en películas. No sé, dice que. ¿Cómo tú? que cameo en películas? Película, sí, sí, yo en algún lado te he visto, tío. En el chat <laughs> nuestro pusieron un cameo sí, tuyo. Sí. Pero no sé. era, un parecido, era un parecido razonable De esos que saca ah, claro, y... no. Sí, sí. no, no, te lo juro que yo creería que era un camión no, 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 no le va mal ¿eh? No, muy bien, no inteligente sí. Muy inteligente sí. Muy adaptativo y receptivo Y bueno, a mí me encanta como persona Siempre me encantó Siempre era muy, muy inquieto No, en... míralo y sigue Sí, muy inquieto, en el terreno del juego también Era muy veloz, muy vertical Hasta que le paró la la rodilla igual que a mí. Igual que a ti, y en pasamos. eso coincidisteis, ¿no? Y ¿Sí? coincidimos, ¿Sí? Álvaro, ¿te acuerdas? En, sí, sí. <laughs> en, el, en mi quinto ¿En año el del contrato, médico? en el centro médico, todos los días ahí, pues mi quinto año del contrato me pasé todo el año junto con él rehabilitándome. Lo que pasa es que yo volví a los dos años, pero Álvaro no volvió nunca. Eso une mucho, ¿no? Un une mucho, sí, porque todos los días te ves y el sufrimiento es grande. Eh, porque Sí, ¿tienes? porque hay mucha soledad, hay mucha soledad en ese momento y... Y encima el centro médico estaba un poco. estaba cerca, pero, pero lo suficientemente separado como para, para sentirte lejos del, del, del fútbol. Y bueno, ahí ya nos conocíamos, pero ese fue el, el año donde, donde yo creo que nuestra amistad pues, cogió más fuerza. Claro. Sí. Oye, ¿y aquí Kiko le conocías también, no? O, aunque sí. no coincidiste bueno, con no él. No, yo... no jugué, no jugué. Con sí? él he visto jugar sí. muchísimo. Tuvo un entrenador eh, fantástico como, como mi amigo Radomir Antich, que. En paz descanse, ¿no? Mm. Y creo que Kiko también tiene unos recuerdos fantásticos sobre él, ¿no? Auténtico crack. Oye, tengo la curiosidad, macho, si, si en algún momento has pensado eh, el irte o, no sé, si el miedo de, de tenerlo, porque si te quedas como un ejemplo, ¿no? De potenciar en el vestuario, de saber que una persona que no de allí se puede ir. Y de escuchar búnker y escuchar todo eso, mano, digo, y todavía sí. sigue entrenando ahí con, con, con la gente. Es pura admiración sí. lo que tengo que sentir por alguien que, que yo me pongo en su pellejo y Desde seguramente luego. soy el primero que cojo camino a puerta y sí. mondeño. Uh -huh. eh, me voy. Bueno, eh, Kiko, estoy conectado con Ucrania como 20 años, ¿no? Entonces, Shh. durante estos 20 años he hecho muchas amistades, muchos amigos y me siento. Pues te digo, como un español, pero así me siento como un ucraniano, ¿no? He cogido parte de la cultura, hablo perfectamente idioma no, ucraniano hablamos, como 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 español, entonces me me sentía un poco en deuda moral, en deuda, ¿no? en deuda moral y ya una vez decidí, porque yo era entrenador de Dnipro a los últimos dos sí, años, sí, una vez decidí volver Pues yo no esperaba la propuesta de Shakhtar a los pocos días de empezar la pretemporada. De hecho, Entonces, llevas desde julio de este año, ¿no? Siendo entrenador claro, de, desde 14 de, de... de julio. Ayuda Entonces, externa de psicólogo y cosas no, no, no tenéis, no, no, no sé. Porque no, a la hora no, de manejar que... eso, de claro, le, va, le sí, dan claro. la charla a los jugadores, cuando yo puedo estar pendiente de, de mi primo, mi familia, sí. mi mujer, mi hija, no sé. Es, Te toca es, hacer es a ti de psicólogo. ¿no? Yo soy psicólogo, porque claro. primero a mí nadie me empuja a decidir claro. firmar por el Shakhtar sabiendo en qué circunstancias voy a trabajar. <laughs> pero invasión el primer día sí que me cogió por, por sorpresa, sí, sorpresa. <laughs> porque recién volvimos de la pretemporada en Turquía y volvimos a Dnipro y el día siguiente pues nos nos despierta sí, sí. el bombardeo, bombardeo. a no las 5 de la mañana eso, eso Digo, sí no que se... era auténtico no. terror Uf. auténtico no, caos no, no se veía venir eso no no, no nadie, nadie nada sea. ni idea ¿no? No si se especulaba que sí puede ser, ya. pero... En la que no zona, lo ves, claro. En la zona donde había antes, de, de, sí. en Donbass, ¿no? Sí, sí. Lugansk-Donetsk. Pero que no, no esperábamos que iba tan profundo de, de todos los lados, sí. excepto por parte de Lviv, de, de Oeste, ¿no? Y le levantarse con el bombardeo, eso. Es eh... que no sabes por no qué ¿no? sabes, ni sabes qué, hacer, qué hacer, ¿no? No sabes qué hacer. ¿Te piensas no sé. que es una broma no de mal gusto, una sí. pesadilla, ¿no? Sí, hoy es primera, primera explosión. Sí. Y sabes que no es petardo, sabes que no es nada de juegos artificiales, porque es, hablas, se habla de eso durante días, ¿no? Sí, sí. Y a los pocos minutos, segundos, ya te levantas y, claro. y sales del edificio, te buscas... Joder. ¿Al ¿Alguna vez habrás hecho un 11 eh, y habrás dejado a algún jugador fuera, no por temas futbolísticos, sino por temas... No, 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 no nunca. No, están fuertes, están fuertes, están con mucha moral, uh, tienen ayuda de los familiares y tienen una fuerza mental de sentirse unidos con los uh, con las fuerzas armadas de los que luchan por nuestra libertad que nos permiten jugar la liga en territorio ucraniano mm -hmm. esto ya es un respeto ucrania, sí, sí. claro es un respeto sí, para esto es la leche esto bueno, es la leche porque sí, sí. nos están permitiendo con sus esfuerzos con poder jugar en ucrania poder jugar sí y desarrollar mi, lo involucro. que más quiero lo que lo que más amamos sí, ¿no? sí. y nosotros queremos devolver un poco con este con este fútbol pues que, que, ...que se olviden un poco de... de Esto de... es hacer grupo... ¿eh? ...y hacer grupo y equipo y ¿eh? lo demás... Son sí, tontos, sí. Yo ...digo, a la hora de hacer vestuario... No, no, eh, Igor, de, de entrenador, y, de psicólogo... De, claro. de, ...de todo un poco, claro. Igor, eh, ¿notáis el cariño de, de la gente... ...cuando salís de Ucrania... ...como ahora eh, aquí a España... ...o a otros países... ...¿notáis el cariño de la gente? ¿Notáis que somos un poco... ...todos un poco ucranianos... ...hasta nosotros queríamos que ganara... ...Eurovisión, Ucrania, ¿no? O sea, ¿tienes esa sensación bueno bueno tengo te, veo que, que hay muchos uh, ucranianos fuera de, de Ucrania en Polonia exactamente y hemos elegido eh, en el estadio de Legia mm. de, de Varsovia porque hay muchos mucho mucho apoyo allí claro. y lo hemos notado contra, bueno, contra el, el, el mundo en general está con Ucrania y el mundo el mundo en general sí que lo notamos pero en el mundo en el mundo de fútbol en un partido pues no hay tanta ayuda no creo que el árbitro va consciente no, no de opción. ayudar y, pero sí que notamos cariño en, de día a día no y eso es y nosotros como como equipo de fútbol con Shakhtar pues lo mínimo que podemos hacer es luchar de primer minuto hasta último minuto y es como para que se sientan identificados con nosotros porque ellos luchan sí, por claro. nuestra libertad y nosotros luchamos dentro de un campo de fútbol. Yo de, de hecho fútbol. estoy y quiero que mañana ganéis, fíjate lo que te digo. amigos. No, mañana no lo sí, sé, pero pasado, pasado mañana pasado, me gustaría. Pasado, sí, sí. pasado mañana de verdad. Sí. Pero tú aunque pero tú quieres Es que eso no vale, porque tú claro. siempre quieres gane claro. lo que van. <laughs> o sea, porque, no por la guerra, no exactamente. No, que que yo que sí, me sí. identifiqué que si un baco contra el Atleti también, ¿no? No sé, hay mamoreanda. Oye, la, la, última, la última sobre esto, bueno, la última, estaríamos aquí hablando toda la noche contigo, pero hay una ciudad ahora mismo que puede ser clave en el devenir de la guerra, ¿no? Eh, una ciudad que puede, que, donde están los rusos intentando hacerse con ella, pero si al final no lo consiguen, el, eh, puede ser un triunfo para Ucrania, pero cuidado con el paso siguiente, ¿no? Bueno, lo estoy leyendo y. Sí, sí, son informaciones me da, me da, un poco. Da, no sé, sí. son, es sensible. Sí. sí. Por un lado, ves progresión, ves que la gente está motivada y eso influye en la sociedad. Pero también, ¿qué, ¿qué es lo que pasará si se consigue esta ciudad y cuál es el movimiento? Si se, consigue, movimiento? Para Ucrania, ¿no? si se claro. consigue para Ucrania y Rusia fracasa en esa ciudad, Porque no es le queda mucho más que hacer por tierra. ¿no? Sí. La, única, la otra solución puede ser la que tememos por ¿no? Por lo que escriben y por lo que podemos leer, son unos 15 a 20 mil soldados de élite en esta ciudad y como les desplacen o les tiren al otro lado, pues el movimiento de Putin ya es imprevisible, ¿no? ¿Qué ciudad es? Gerson. Gerson. ¿Algún jugador ha tenido ganas o te ha dicho en algún momento dejo el fútbol para ir a ayudar a mi pueblo? No, no, ha pasado, no, ¿no? estamos concentrados. Recuerdo a algún jugador, eh, creo que hablamos una vez con un jugador Sporting del, de, de Sporting, que lo metimos en el larguero, eh, que nos dijo, dejaría mañana el fútbol... Eh, Kravitz. Kravitz, sí, Dejaría el fútbol y cogería un arma si supiese usarla y me iría mañana a pelear. En este caso, los jugadores no han... No, no, pero... Saben que los sí que... el fútbol, pero pendientes de lo que pasa. Sí, así. pero durante estos meses que no hubo fútbol, pues claro. cada uno tenía sí, una sí. responsabilidad civil y, y cualquiera sí, sí. ayudaba a, a la sociedad, ¿no? Pues nada, habrá que ir a preparar el partido un poco mañana, ¿no? Ya lo hemos preparado. ¿Ya está preparado? Ya está preparado. De, de pasado mañana. Estoy... Bueno, ya Oye, es mañana pues, porque va... ya es. Sí. Cuéntanos un poco, Ivor, cómo, cómo, cómo vamos a jugar, qué vas a tener preparado. No a la caso, no la caso. <risa> <risa> Tengo varias, varios escenarios. Álvaro, te lo digo en privado. Sin portero, <laughs> sin portero. <laughs> Sabes sin que Courtois no está. Buena noticia que no esté Courtois. Bueno, por lo que he leído no sé si Modric estará, si sea, sé que ha entrenado por la mañana, mm. pero Courtois no sé si le reserva para el clásico. Una baja importante. Sí. Un ucraniano puede ser el mejor Lunin, del, sí, del Real viene, Madrid. Sí, que también está junto a mi portero, eh, los dos porteros de sí, la sí. selección. ¿Te así alegrarías que... de que Lunin fuera el mejor del partido? Pues me gustaría que el mío sea el mejor, pero que gane <risa> yo. podemos <laughs> a ver qué pasa ahí en la, en la portería. Oye, antes de que te vayas y de que te digamos adiós, eh, hay una noticia que afecta también a Ucrania. Y que tiene que ver con el Mundial de 2030, que se va a conocer seguramente esta semana. Antonio Meana, hola. Presente Carreño, buenas noches. Acaba de contar el periodista que posiblemente más controla de despachos en Europa, que es Martin Ziegler, el jefe de fútbol del Times, ha dicho que Ucrania va a unirse a la candidatura de España y Portugal para el Mundial del año 2030 que se pueda anunciar el miércoles en una rueda de prensa conjunta en Neón del presidente de la Federación Española y el presidente de la portuguesa. Mm. La idea, según explica, como digo, el Times del Reino Unido, es que un grupo de ese mundial se juegue en Ucrania. Seguiría siendo España y Portugal, pero eh, un grupo se jugaría en Ucrania. Esto se elige en el año 2024, aunque el mundial es en el 30. Sí. Eh, estaremos todavía muy sensibles porque queda mucho para que Ucrania recupere lo que es y lo que queremos que vuelva a ser. Y por eso es un gesto de la Federación Española y Portuguesa que debería aprobarse. Cuenta con el apoyo, según dice el Times, del presidente Zelensky, del gobierno español y del gobierno portugués. Mm. Y por tanto, el miércoles puede ser la sorpresa que anuncie Rubiales en New Mundial de península ibérica sería España y Portugal más Ucrania, un grupo ahora ucrania, sí. Qué bien, fantástico, sí. Una noticia fantástica. Pues sí, ojalá que sí. Ojalá que salga y estaremos pendientes a ver si se anuncia y se confirma el miércoles. Pues nada más, eh, casado en Valladolid, con tu hermano trabajando en el selvático restaurante en Valladolid y con un amigo en común que tenemos de Valladolid, que también está por ahí como bueno, que fue ayudante tuyo, ¿no? Alen Peternas. Sí, sí. ¿Cómo mi, le va? ¿Tiene padre... madera de entrenador o no? Mi padrino de boda. Tu padrino, ah, tu Sí. Padrino. <laughs> y ahora mismo doy saludos a mi familia que me está escuchando. A ah, sí, mi esposa bueno. Llana, qué bueno. Y Felipe Marcos los hijos. Entonces en 25 años en un lunes con padrino al Peternas Creo que todavía es el mejor goleador de Valladolid, sí, sí. creo. No sí, le sí, ha, sí, sí. Sí, sí, no sí. le ha sobrepasado, es que Víctor, es que... ¿no? ¿Sale? Víctor, no, no. no. no, no. Se, se, se le caían de los bolsillos no. los goles. <laughs> madre mía. Qué barbaridad. Y, qué y barbaridad, lo que le barbaridad. estaba dando Japón Sevilla. A él. <laughs> Ah, vale. con, con Japón Sevilla yo también soy goleador. ¿Te, ¿Te acuerdas de Japón Sevilla? Claro, hombre. Cuatro penaltis en un partido. <laughs> Como para no ser pichichi. Volaría <laughs> que pitar a Japón. No podría, pero tenía que pitar el miércoles. No, <laughs> no pero fue un. Un goleador tremendo. Sí, sí. sí, sí. Arche, ¿Cómo lo disfrutamos ahí en Pucela? Muy, muy en cabo, buenos tío. años ahí, muy no. buenos. Con Vicente Cantatore de entrada. Sí, señor. Eh, fantástico. Sí, señor. ¿Te vendrás a entrenar aquí algún día o no? Pues, de momento estoy concentrado en Shakhtar y… Bueno, y Dios dirá, ¿no? Dios, ¿Dios dirá. dirá, estoy muy concentrado. Siempre, no no quiero pensar sí, más, sí, allá más allá de allá. lo que es hoy. Hoy dibujo lo que es El mañana, ¿no? Mañana vale. ya veremos. Eh, Rafita y Álvaro, sobre todo. ¿Alguna para Igor, que se va a la cama? Bueno, yo solo desearle, por supuesto, muchísima suerte, que, que se lo merece todo lo bueno que le está pasando, que él y su familia, que les tengo muchísimo aprecio. Gracias. Que señora. voy la semana que viene a, a haceros en tele allí a Varsovia, así que oh, a ver sí. si nos podemos ver, nos podemos ver, hablamos. Oh, Muy bien, muy bien. Me alegro, Álvaro. Mucha suerte, Jovi, mucha suerte. Kiko, Rafa, Raúl, un bueno, abrazo, Raúl, abrazo fuerte. Algún día crack. te veremos por España, seguro. Ojalá. Y si ojalá. no, y si no, Sanedrín, aquí con no. Si ojalá. no, no vemos en Barnum. No. <laughs> sí, pero existe, existe esto. No, y no, es verdad, no existe. A mí, Lo, lo, lleva, a lo lleva Japón, Sevilla. Ahí, ahí, tirabas, ahí tirabas un balón y no caían. ¿verdad? Ahí la uno de pecho, el otro. <laughs> ah, Tienes razón. Ahí tirabas un balón y no caía. No caían. No, no <laughs> Mucha suerte He en encantado. el partido y en toda la temporada. Gracias, claro, Igor, por estar en crack. el larguero. Vaya crack. crack, Igor Jovicevic. Aquí un en crack. directo, el entrenador del SAC Tardones en el larguero, aquí en los estudios de Gran Vía 32, a unas horas de ese partido de Champions. Para ellos, importantísimo. ¿Cuánto tiempo, cuántos lunes, sin hablar con Kiko, con eh, Álvaro Benito, con Raúl Ruiz y ahora Rafa, antes Gustavo, del Barça líder? Pues sí, el Barça es líder, Kiko. Dos años, más de dos años después, lo que ha costado que rápidamente la maquinaria con los jugadores de este verano se ha puesto en marcha. Sí, eh. con todo, con el tema claro. de, pues eso, de las palancas y de saber acertar y fichar en, en jugadores. Con un futbolista que tengo la sensación que mucha gente en España lo está conociendo ahora, Manu, a pesar de verlo ya, de en de Alemania como llevas, Lewandowski, eh. pero lo tenían como goleador y se están dando cuenta de que juega, de que juega es realmente bien. Al fútbol, ¿no? Y, y la verdad que lo que me llama la atención, sobre todo, es el tema de un gol. Creo que lleva en contra el trabajo y que ya no tenía excusa, ¿no? Han hecho un equipo a imagen y semejanza de lo que quería Xavi Hernández. Mm. No está decepcionando. El primer tiempo en Múnich creo que fue espectacular y soy de los que piensa de que el equipo y el Fútbol Club Barcelona ha vuelto a la hora de mirarle la cara y plantarle a, a cualquier equipo de, de Europa, plantarle cara. Mm. Mm. Eh, es que el equipo, el equipo es para eso, para pelear por el liderato Otra cosa es, ya veremos cómo acaba la temporada Pero el equipo es para que esté ahí, peleando por el liderato Es verdad que ganaron a Mallorca, el Madrid pinchó con Osasuna Pero después de siete jornadas, ahí está, eh, Raúl, Rafa y Álvaro sí, Hombre, sí, pero... No sé, Álvaro, lo que no era Álvaro. normal era estar dos años sin, sin ser líderes, ¿no? Yo creo que eso es lo que no es normal Exacto, ¿eh? exacto, lo normal no es eso, claro lo normal es lo que está pasando ahora, una, una lucha con, con el Madrid, con el Eti Madrid, con alguno más que se meta. Y en Europa, pues como dice Kiko, ¿no? eh, a la altura de Bayern de Múnich, aunque perdieran, yo creo que han hecho un equipo muy bueno. Creo que tiene los jugadores que, que él quería, gente muy buena por fuera, muy rápida, de uno contra uno. Y un jugador como Lewandowski, que hombre, nosotros le hemos visto durante muchos años y sabíamos que era algo más que un goleador, o sea, no es solo un hombre de área. Un hombre que hace muchas cosas y yo creo que está siendo una referencia fantástica sobre todo para, para los chicos jóvenes del Barça para que vean lo que es un profesional que con esa edad sigue estando en la élite. Claro, yo creo que ahora este Barça sí que se le puede exigir, pero nada tiene que ver, por ejemplo, con el con el Barça que inició Kuman. O sea, es que nada tiene que ver. Es claro, que claro, el cambio. Claro, claro, es que la exigencia tiene que ser otra porque. Porque nada tiene que ver. Primero, eh, Lewandowski lo, lo cambia todo. O sea, puedes tener muy buen sí. equipo que juegue de maravilla, sí. todo perfecto. Pero, pero, ese, partido pero que que chufa... te ataca, ese partido que Exacto. se te atasca El día tonto, eh, tienes a Lewandowski 1-0 y para casa 3 puntos Claro, claro. O para mí es lo clave. Y fíjate, en, en, en Múnich falló precisamente Lewandowski. Sí, donde más falló. ¿no? Sí, sí. que... Pero no es normal que falle esas ocasiones, ¿no? Y dentro de nada el clásico, Álvaro. O sea que, vamos, espectacular. Desde el punto de vista de la emoción sí, y de. Sí, ¿no? sí. Llega al clásico, fíjate cómo llegan los dos. Pues con todos los ingredientes, yo creo que los dos equipos están bien. El Real Madrid ha empezado bien la temporada, a pesar de. ha empezado muy bien, me atrevería a decir, a pesar de, de, del último empate contra el Real Club Deportivo Mallorca. Y, y es cierto que tiene la tranquilidad, ¿no? Del de, de que lleva el bagaje. ...del éxito del año anterior... ¿no? ...el Barça pues... Eh, ...ha empezado también de una manera fantástica... ...yo creo que... ...los, los fichajes se han adaptado muy rápido... ...la mayoría de ellos... Y, y bueno le, le, el ingrediente de la emoción y de la pelea por el liderato además yo creo que esta temporada si la cosa no cambia demasiado que tiene pinta que no los dos equipos se van a dejar poquitos puntos o me sí. da esa impresión y que, y que va a ser importante prácticamente cualquier jornada va a recordar esas ligas de hace unos años de seguramente por encima de, sí. de 90, 90 de, puntos eso. de 90 puntos y bueno yo creo que es un, es un buen momento para, para medir a ambos para medir a ambos no yo creo que el el Barça, para mí, a pesar de. Yo soy de una opinión diferente a, en, en, en lo que pasó en Múnich. Yo creo que el Barça, y yo lo he comentado estos años atrás, creo que el Barça todavía necesita dar un paso hacia adelante en los momentos de debilidad en, en la máxima competición europea mm. y. Y que por ahí para, pasa el, mar, el margen de mejora si quiere progresar en, en la Champions y llegar a las rondas finales. Pero en Liga yo creo que va a estar ahí mirando cara a cara al Real Madrid. Hasta el final me da la, la impresión que va a ser muy igualado entre los dos hasta sí, el final. Sí, tiene pinta. Pues nada, el Barça como líder de la Liga Española, que juega mañana en el campo del Inter, con Inzaghi también ahí en el punto de mira y el Atlético que juega contra el Brujas, ya nos han contado Talavera y Fullana la última hora del par, para el partido de mañana. Un Atlético que viene a ganar al Sevilla, que me gustó también mucho Kiko, aunque es verdad que este Sevilla es otro Sevilla. Sí, eh. son dos temas sí, diferentes, no uno exacto, sí tenemos que tenemos que hablar de Sevilla Fútbol Club y otro Uf. del Atlético de, de Madrid. ¿no? Fíjate que ya la semana anterior, tanto Rafita como Alvarito decían ¿no? el tema de la indefinición y es cierto no yo vi algún que otro brote verde el día del Real Madrid, al menos viendo un equipo lo que es más fiable y conocible por parte de ser del del cholo le da la vida el tema de Savic y jiménez el hmm. efecto dominó que llevaba a bichel a jugar de central a coque de jugar de, de pivote pivote gustó y creo, bichel en el centro ¿eh? sí muchísimo en claro. fila no de nacimiento y claro y ver en un, algunos partidos a rodrigo de pol a coque de cinco alemán sí, sí. a carrasco y ver a lo mejor a llorente a coque a saúl y a bichel estamos hablando que los problemas que tenía el atlético de madrid hace años el cholo tiraba por el cuatro pivotes y a mí se me asemeja este Atlético Madrid mucho más reconocible y uh -huh. de los que más me gusta a mí de, de ser un equipo de, del Cholo Simeone a la hora de, de saber perfectamente sí, sí. lo que es currar, trabajar y, y de cara al futuro, pues gente como Carrasco y Joao, pues seguramente en semanas posteriores vamos a hablar de este tema, de decir, oye, ¿cómo que no está entrando? Pues yo creo Seguro. que el cholo ha visto esto y para ganar confianza <laughs> lo mejor en los Seguro. pilares defensivos y a partir de ahí, mano, quien se quiera poner a rueda, que venga y quien no se puede a rueda. Kiko, y un 11. Sí. tiene que, que tener un 11. que tener un 11, claro. Claro. Es que los centrales, Rafa, Savic y Jiménez, ¿desde claro. cuándo no juegan 15 partidos? Y cualquier equipo a día de hoy. Ponle, claro. Dime cualquiera. Es que, de, estando atrás. bien Savic y Jiménez juntos es otra… Claro, estando bien los dos y siendo la pareja de centrales titulares es, es otra historia. Claro. Y el por delante es un, poco más, es un poco más lógico. Pero, bueno, vamos a ver si fue contra el Sevilla porque está el Sevilla como está o es una muestra de que parece que el Cholo va dando con la tecla también después de bastantes probaturas. Y, y el Sevilla ha quedado como ha quedado, con Lopetegui más tocado que... Bueno, es que lleva tocado, lo decía yo empezando el larguero es que lleva tocado desde que, que acabó la temporada pasada. Es un poco crónica de una muerte anunciadísima, vamos. Vamos a ver qué sí, pasa. Sí, pero, es que... es pero, Manu, pero es curioso que mete el equipo en Champions. Claro. Y, o sea, eso es la, la situación, a mí me parece increíble. O sea, increíble. Luego podemos discutir si les gusta el fútbol de Julen si no les gusta. Sí, sí. Pero un tipo que ha metido otra vez al equipo en Champions que como dices tú, ya estuviera con ese run-run el año pasado, es que me parece que se, se, se nos va la olla a veces, de verdad. Sí, sí. Es que eso una la locura. salvó, Rafa. Es que si no lo hubiera sí, sí, metido claro, en claro, Champions, claro. se lo hubieran cepillado claro. seguro. Claro increíble. Es curioso. Increíble. Pero, pero cuando tú no crees en un entrenador, Kiko, y acabas la temporada, ¿a ti te ha pasado con algún entrenador que has tenido? Es que el, no, el vestuario duele, lo huele y lo bueno, sabe, ¿no? Claro, claro. hombre, ¿qué, qué, qué, ¿qué charla vas a dar si claro. se habla de que San Paoli al claro. final claro. tienes un partido? A mí es que hombre, serán las letritas muy pequeñas, los entrenadores lo saben, pero yo ya lo viví con el Atlético de Madrid en la época de Goyo Manzano, que ya se sabía que, que iban a venir, estuvo entrenando y en el banquillo, y es una humillación mano que a mí me, me duele, ¿no? El que se filtre, el que se hable, que ya, que van el contrato, que van el sueldo. Pero no sé, estamos hablando de Montiel que no está, de Acuña, de Fernando que no sé qué, Jesús Navarra, Jordán. No, no. Hay Kunde. siete, ocho jugadores, Cunde y, y Carlos, Diego Carlos, Carlos que se van. O campos. Y, y, claro, estamos ¿Cómo? viendo a un equipo que, 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 que es dificilísimo, que, ¿no? que Hay que darle tiempo. Claro, que hay que darle y tiempo, y seguramente. En el fútbol no hay tiempo, ¿eh? No, no. ¿eh? No hay y tiempo. Después hay claro, una cosa que son la claro. dinámica, ¿verdad, Rafa? Que tú ves un equipo que, claro, que le me... cuesta re, no revolverse ante las adversidades ¿eh? y, y es un equipo como Manu que se ve falta de energía y dice tú, joder, ¿qué le está costando? Y, y eso sí, sumado, son... Corro, sum, sumado a que yo creo que, que hay, hay una crispación en el ambiente, ¿no? Mm. De, primero desde, desde la afición, ¿no? Que yo creo que no que no hay la calma necesaria en un equipo que, 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 que se ha instalado el, el, los últimos 15 años ya en la superélite, mm. eh, por méritos propios, por hacer un gran trabajo, y, y que parece que tiene que ser todo cada año y, y que no hay, no hay, la, no hay una, un, pelo, un pelo de tranquilidad también por parte de, de Monchi. Incluso por el propio Julen en la, en la banda, ¿no? O sea, yo, a mí me da la sensación como que todo el mundo está muy nervioso. Sí, sí. O sea, desde Julen, Monchi, la afición. No sé si compartís esto, pero sí. la sensación no ayuda, que yo percibo es esta. Y, sí, sí, es cierto. Y no ayuda a nada, Álvaro, que el vecino de enfrente claro, esté eso te muy decir, bien. Sí, sí. El Betis está eso como está graba, y eso escuece claro. un poquito más. Pero que hay que recordar lo que decís. El Lopetegui dejando al equipo en Champions… Y habiendo ganado una Europa League. O sea que tampoco es que digamos, no es que viene de dejar al equipo un año décimo, otro décimo quinto y otro octavo. No, es que ha sido Champion, Champion, Champion y una Europa League ganada. Pero es verdad que parece que el Sevillismo y el Sevilla quiere más, justo cuando peor es la plantilla. Se ha juntado un poco el, el, el deseo de querer más. Venga, vamos a por el, Vamos a ver si podemos con Madrid, con Barça, llegar hasta el final en el sprint. Y justo cuando empieza un Curso en el que es cuando más se ha debilitado la plantilla. Entonces, las Al equipo también La manta no da para todo. Hay jugadores también para mm. dar más de lo que ah, se está dando. Eso, por supuesto. Que, que está dando. Pero claro, si tú haces un análisis de lo que es la planificación y los jugadores que se han ido, los jugadores que han cumplido años ya, como Rakitic, el tema de Jesús Nava, Fernando, que eran pilares, Manu, como o Diego Carlos, Acuña, que es un lateral, que, que cuántas un equipo puesto? Muy fuerte. Claro, Montiel, Jesucito, que daba un pasito abajo, Enesiri, que te marca 18 ah, no. goles, de repente desaparece. Sí, sí, mucho... Jesús, que se rompe para 4 o 5... Demasiado sé, que lujo prescindir mucha... de todo eso. Así. Sí, para mí también... Y después lo del lo de que esté cogido con alfiler y que se sepa en todos lados y poder dar la charla, mano. A mí es que eso sí, sí, en sí. el fútbol actual, pero es, es lo que hay. El jugador sabe que va a llegar San Paoli pasado, mañana, la semana que viene y que Lopetegui no tiene confianza. y Eso no, eso no es bueno para nadie. Eh... Y, y, y bueno, nos quedamos sin tiempo, pero fíjate cómo está Osasuna, no por el empate ayer, ¿eh? pero cómo está jugando ¿Cómo el equipo, es cómo están jugando, ¿eh? Jugando. ¿Cómo están jugando sextos en la liga? Eh, Rafita, espectacular, ¿eh? Tienen, tienen un buen entrenador. Sí. Eh, Tiene un buen entrenador, además es un entrenador que es un tío calmado, es un tío tranquilo. Acordaros un poco de la carrera de, de Yagoba, ¿no? De jugar con la Real La Champions, ahí se Numancia segunda división, ¿eh? Sí cuando le echaron de allí y, y, y el tío dio un paso atrás porque pensaba que era lo bueno para su carrera y acertó igual y no metió en playo, otro... no claro, eh, playo al igual, igual algún otro entrenador con, con esos orgullos y esos egos que hay igual no hubieran hecho lo que ha hecho Yagoba y Yagoba se dio un tiempo se dio un tiempo se rodeó de muy buena gente evidentemente con Bichola quizá sí. hacen una pareja estupenda pero el resto del staff es un está muy bueno, sí. Y poco a poco ahí a la chita callando sin, sin, hacer mucho ruido, pues te vas dando cuenta que es o sea, una cada año va mejorando, sí, sí, está... y encima juega cada año mejor. Y, ventista, que estás, y que estás esto, y que estás esto, no por el empate de ayer en el Bernabéu, estás no, esto no, porque claro, ha empezado. Y de la temporada pasada de sí, donde sí, 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 sí. viene bueno, eh, una última conexión antes de deciros adiós con un delantero que nos encanta a todos y que está teniendo una mala suerte con las lesiones, que no sé yo si va a llegar a tiempo del mundial. Xavi Sidro, en Villarreal, muy buenas. ¿Qué tal, mano? Buenas noches. Recaída de Gerard Moreno, ¿no? Sí, malas noticias, porque recuerdo que Joder. se lesionaba hace 3-4 semanas contra el Betis. En aquel partido que iba 0-0 y acabó perdiendo el, el Villarreal, lesión de los isquios. Y cuando el pasado viernes volvía a los entrenamientos, otra vez, molestias, pruebas y otra recaída. Y según nos dicen, va a estar entre 3 y 4 semanas más de baja. Claro, se va uf. a perder cuatro partidos de Liga en el, con el Villarreal, tres de Europa, uf. pero lo más significativo, el Mundial. ¿Va claro. a llegar o no va a llegar? Hemos hablado con su entorno. Y lo que nos dicen es que por tiempo Gerard va a llegar, que está convencido, que no está tan mal como en la primera lesión cuando se le diagnosticó. Sí. Y que en principio él está convencido de que a final de mes está para jugar sí. y que va a tener margen para poder convencer a Luis Enrique. Otra cosa es que Luis Enrique lo quiera convocar o no, teniendo en cuenta las últimas elecciones que ha hecho. Pero que físicamente... Él va a estar para poder sí. estar en esa lista del, de cara al mundial. Veremos sí. finalmente si Luis Enrique sí. decide apostar por él o no, pero él está convencido de que llega. El 10 de noviembre da la última lista a Luis Enrique, Kiko. Y, eh, uno el, de mis delanteros para mí, a mí, a mí es el delantero que más me gusta. Eh. Yo yeah. te lo voy a decir. Sí, sí, claro siempre te lo, lo has lo, dicho, sí. dicho, Te lo he dicho muchas Junto veces. Con Yago Aspas. El, a mí, Gerard, para mi gusto, sí. Gerard Moreno. Y después el tema de Coco, de la desconfianza, los miedos, después de tantas lesiones. Fíjate que tuvimos a Unai Emery aquí le preguntamos: oye, va a haber un trabajo sí. especial con él por los problemas. No, no, va a seguir todo. Sí, sí, pero no, arranca, y después la cabeza, ¿verdad, Rafa, Raúl, Kiko, Alvarito, tú, miedo? los miedos? Todos lo sabemos. Yo, yo especialmente en mi última época que, que me daban pinchazos cada dos por tres, eh, la, la obsesión que tienes, eh, eh, no, no eres capaz de desconectar, eh, de despejarte y de decir, sí. venga, tranquilo, con el tiempo todo pasa. Eso es en lo que más tiene que trabajar Gerard mm. y su entorno. Y echarle una mano porque realmente... Las lesiones musculares sí. son, claro. son de va verdad dependiente de la pierna que de la defensa claro. Rafita hombre, pendiente al principio de, de la sí pierna de, que de la defensa. Sí, de verdad son tres, cuatro semanas, vale, pues por plazos llega, pero la historia es cómo, cómo llega y el miedo a que vuelva otra vez a recaer, es que las claro, la recaídas estás claro. cagado, cada sí, vez que entrenas, es que estás cagado, no sé, eh. pero bueno, es un mundial Ojalá. y es uno de los delanteros de confianza de Luis Enrique, vamos a ver si al final pues llega, porque Luis Enrique le puede incluir el 10 de noviembre y luego ya hasta que empieza el Mundial, que es el 20, si no me equivoco, quedan otros 10 días y España debuta el 23. Son 13 días más después de la lista, más esos 10 primeros de noviembre. Bueno, es un poco Álvaro con alfileres, pero vamos a ver, ¿no? Sí, eh, muy justo. Yo pienso que habrá conversaciones si realmente Luis Enrique considera que es importante para él llevarle. Yo creo que es un jugador lo con tanto nivel. Mm. Que, que merece la, la pena esperar, que, que merece sí. la pena aunque no esté disponible para el primer partido claro. o en su mejor estado para el primer o segundo partido teniendo en cuenta que España pues confiamos que va a pasar de grupos seguro y que va a jugar un mínimo de cuatro partidos por lo menos esperemos que muchos más pero a mí me parece un jugador que te da tanto nivel y mm. tan versátil que te puede jugar en cualquiera de las tres posiciones de arriba exacto y, en la banda y, en el centro como hizo el Y en Europa, cualquier ¿no? tipo de partido Manu cualquier sí, sí. tipo de partido si está si te toca dominar si te toca de igual a igual si te toca ser dominado no. y que tiene merece, gol y que tiene que Lo tiene todo, a mí me sí, parece un sí. jugadorazo. Eso ya se hizo con Iniesta, ¿no? Con Andrés eh, en el sí, Mundial. Bueno, sí, bueno, alguna vez sí, se sí. ha hecho. Se se sí, sí, que no llegó, eso es. No ver, llegas al 100%, por 100% que... pero sí, ya. <risa> <risa> a ver, vamos a ver. O, bueno, hay que recordar que puede llevar a 26. Que en la Eurocopa creo que llegó a 24, <laughs> ¿no? Si no me marito, equivoco. ¿eh? Yo ¿no? lo esperaba, no, pero sí. bueno, yo lo esperaba. Puede llevar a 26. Yo lo esperaba sí o sí. Claro. Sí, sí, yo también. Gerard, aquí te esperamos. Sí, sí. Oye, nos, has que, nos ha quedado un Sanedrimo y de verdad, ¿eh? Oye, este hombre es un crack, ¿eh? Escucha, de, el, el Igor este que de Igor vosotros es le conocéis... Leche, ¿eh? Igor es un tío. pero muy buena persona, da, la, da el aspecto sí. de un tío buenazo, macho. Buen tipo, buen tipo. Y fíjate, tipo. Lo, que, fíjate lo, lo que decía Kiko, lo que tiene que ser estar entrenando. Que dicen que ahora ya... Ahora ya oyen en las sirenas y tal, y es como que ya, nada, que no va a pasar para el bunker, nada. aunque todo corriendo. Pero sí, sí, ¿sí, ¿sí? ya te, te acostumbras, ¿no? Es una cosa, de, y, y no saber sí, dónde, es, ¿no? dónde vas a estar. Eso sea, no tienen casa, es un hotel, un avión, un estadio, un ¿Cómo, hotel. ¿Cómo tienen que estar las cosas, Manu, para que parezca hasta normal Exacto. entrenar con sirenas? ¿eh? Es increíble. Y, y, y ¿eh? peor, Rafa, jugar, jugar la liga allí en plena bueno, guerra? Sí, sí, eso. eso es increíble. Terrible. Familia, para como, que no le, que le diga, no siente los colores, que me Sí, sí, sí joder, <laughs> me cago en la leche. <laughs> sí, ya no creo sí, que lo siente. Pues nada, pasa mañana veremos ahí en el Santiago Bernabéu, pero antes mañana el Atlético en Brujas y el Barça en Milán, así que mañana hay carrusel de Champions con Dani Garrido, mañana te oigo Kikorro abrazo a todos, adiós Rafa, adiós Álvaro un abrazo a, todos. a todos. Que Álvaro, viaja, Álvaro viaja para hacerlo sí. con la tele además el Bruja. mañana madrugas un poquito, ¿no? Yo, sí, me toca a las pues seis vaya. y pico una siesta. De... en pie, en a pie. dormir, una siestecita y arriba hasta mañana a todos, adiós me voy ya con Axel Torres, pero acaban de echar a Francisco el entrenador del Elche, Pepe Morago, hola ¿Qué tal, eh, Manu? Pues sí, ya es oficial, el club Joder. acaba de comunicar hace unos minutos, Francisco Rodríguez Vilchez, destituido como técnico del Elche, con esta ruina de inicio liguero, un punto de 21 en las primeras siete jornadas, el propietario Cristian Bragarni, que está en su país, en Argentina. Eh, lo ha tenido claro, yo te lo decía antes en mi primera intervención, lo he sí. visto francamente muy tocado esta noche, y eh, Francisco de momento eh, destituido, ya es oficial, mm -hmm. insisto, mañana el equipo vuelve al trabajo, y en el filial están Alberto Gallego dirigiendo al ilicitano con Nino como segundo, ojo ahí porque, aunque Nino lleva muy poquito tiempo, pues ya tiene su título de entrenador, está empezando a forjarse, pero yo creo que ni buscará pues eh, un técnico de garantías, ¿no? Con experiencia, sí. Eh, hasta mañana, Pepe. El Elche se, sí, hasta sí. mañana. El Elche se queda esta noche. Eh, pernozca hoy el Madrid, mañana vuelve a Elche. Hasta luego. Gracias, Gracias Pepe, a ti. Buenas hasta noches. Luego. Última hora desde Elche, confirmada la destitución de Francisco. Así que antes que lo peteque, cae el entrenador de leche. Qué dura es la vida del entrenador, como decíamos antes con Jovicevich. Eh, hoy ha dicho adiós al fútbol el Pipita Iwine. Llegó el día de decir adiós al fútbol, una profesión que tanto me dio, logré más de lo que podía llegar a imaginar. Para mi amada mujer e hija, que son el motor de mi vida que sin ella nada tendría sentido. Abrazarla después de cada gol es algo único. Gracias por estar siempre y por mejorarme como persona. Muchas gracias a los que siempre confiaron en mí. Llegó el momento de decir adiós. Qué duro y qué difícil es siempre ese momento para el futbolista que empieza una nueva etapa de su vida ya lejos de los terrenos de juego. A los 34 años, así ha anunciado Higuaín, que se retira del fútbol a final de temporada. Antes del Inter de Miami, que es donde está ahora, ha jugado en el Chelsea, en el Milan, en la Juve, en el Nápoles y, por supuesto, en el Madrid, donde estuvo seis temporadas y media. Lo fichó un tal Peña. Villatoich. Eh, eh, está por ahí Axel Torres. Hola, Axel, muy buenas. Hola, buenas noches. Qué huella dejó el Pipa y aguaín? aunque seguramente podía haber estado más tiempo, ¿no? Porque. Eh, al final él acabó un poco quejándose que no se le había dado toda la confianza, que no tenía toda la oportunidad. Que... Bueno, pero la huella que dejó Higuaín, eh, ahí queda, ¿no? Seis años y medio y, y un montón de partidos, ¿no? 264 partidos con 121 goles. Bueno, y fíjate lo que es hoy Benzema, pues discutiéndole y, y generando debate. ¿eh? Yo recuerdo que había un momento en el que la rivalidad sobre quién tenía que ser el 9 del Madrid y Benzema. Estaba muy presente, cada uno con sus partidarios y bastante repartido. O sea que eso, nos, si, si nos fijamos ahora en, en lo que es Benzema, nos da una idea de, sí, de sí, la, la dimensión que tuvo Gonzalo Higuaín en, en esa época en el Madrid. Eh, tanta huella dejó en el Madrid como el Madrid le dejó a él. En un momento de la rueda de prensa, además de emocionarse, hablar de la familia y tal, ha dejado este, esta otra frase, Es este otro momento, cuando su padre le dice, su padre Jorge Higuaín, que va a fichar por el Madrid. Fue cuando mi papá entra a mi habitación mientras yo dormía y me dice, Gonzalo, Gonzalo, te va a comprar el Real Madrid. Y yo durmiendo le dije, no me jodas, no estoy para esta broma. Pero era real la noticia. Así fue, me compró el Real Madrid con apenas 19 años. Cuando sabía que iba a un vestuario lleno de estrellas, mi papá en el avión, yo muerto de miedo y nervios, me dijo una frase de la cual me ayudó mucho. Me dijo, andá, y cuando llegues tenés que tener respeto, admiración, pero nunca miedo, porque si no vas a quedar en el camino. Si te compraron es porque creen en vos. Buen consejo, el que le dio Jorge Iguaina a su, a su hijo, que, que como dice Axel Torres, de huella y además peleando y compitiendo con ese puesto por, por Karim Benzema. Eh, quería repasar contigo otro nombre propio de, del fin de semana, que es el de Erling Haaland. No sé si tú recuerdas, Axel, en los años que lleva siguiendo el fútbol internacional, la irrupción de alguien como Haaland, que ya en el Dortmund hemos visto de lo que es capaz, pero es que ha llegado al City y nos ha dejado todos con la boca abierta. No, no lo recuerdo y los números confirman que no lo puedo recordar porque no ha existido, ¿no? Hoy, ya, hoy ya han aparecido listas de cuántos partidos tardaron los grandes sí. delanteros de la Premier en marcar tres hat-tricks y, y, bueno, algunos nombres muy gruesos, muy importantes, se iban a los 50, 60 partidos, ¿no? Sí. Y él en, en ocho partidos ha logrado tres hat-tricks, es una barbaridad. Tres consecutivos en casa, que no lo había hecho nadie en la historia de la Premier. Sí, sí, además el tercero en un derby de Manchester contra, contra el United, que es más especial y, y a nivel personal para él también, teniendo en cuenta lo que le sucedió a su padre en un derby de Manchester, que recibió esa durísima entrada de Roy Keane, ¿no? O sea sí. que, que imagino que fue un día para toda la familia, bueno, pues muy emotivo. Y ahora mismo dejando la sensación de que, de que el Manchester City es, es uno de los equipos, si no es el equipo es más una, fuerte del momento. Es una bestialidad. Y además de los tres goles que marcó ayer, ya sabéis que le ganó 6-3 el City al United. Haaland marcó tres, otros tres marcó Foden, pero dos de las asistencias a Foden fueron de Haaland. Da la sensación de que este delantero podría hacer lo que hizo Hugo Sánchez en su día, ¿no? Los 38 goles que metió en una temporada de estas de un primer toque. Porque es que balón que toca, balón que va adentro. Eh, sí, los tres goles son al primer toque en este, en este último partido. Es verdad que le hemos visto en Alemania marcar goles de más toques en conducción, arrollando, llegando desde atrás, en transiciones. Pero sí, sí, es un rematador. A mí, especialmente de los tres, el segundo me parece el más difícil porque es, mm. un, es un muy buen pase de, de Bruyne, pero es un balón al que la mayoría de delanteros del mundo no, no, no llegarían. Sí, sí. y, y él llega y, y la remata perfecta a la primera. O sea que es es un gesto dificilísimo es casi una acrobacia y, y yo creo que define hasta qué sí. punto estamos hablando de un, de un goleador de, de raza el pase de de Bruyne es increíble con la rosquita y la definición de Haaland, alargando la pierna tirándose al suelo pues propia de delanteros como él es verdad que le saca los colores a Barán que en esa jugada pero es verdad que Barán había sufrido un golpe unos minutos antes y iba un poco tieso pero es verdad que es que no hay no hay manera de echarle el guante a este a este jugador eh, le preguntaron a Guardiola al final del partido por Haaland comparándolo con Messi. Y claro, Guardiola ha dicho, bueno, vamos a ver. No hemos visto a alguien como a este, pero tranquilidad. La diferencia es que Haaland necesita a todos sus compañeros. pero cuando está Y lo hace es increíble. Eso sí, Messi tiene la habilidad para apañarse él solo. Es verdad que los números de Haaland no están al alcance de nadie, pero compararlo con Messi todavía es un poco pronto, ¿no? Sí, yo creo que Messi ha sido un jugador mucho más total. Es que a Messi lo ponías, de me... lo ponías en el centro del campo y era el mejor en el centro del campo, era el mejor en el extremo, era el mejor en la media punta, era el mejor como número 9. Y yo creo que. Que en cambio, Jalan es un número 9 muy claro, ¿no? Y, y en otras posiciones del campo, pues sufriría. No, no tendría el mismo impacto. Creo que es una comparación que ahora mismo no, no ha lugar, por no, mucho exacto. que estemos impresionados. Esa es la frase. Ahora mismo no ha lugar la comparación entre Messi y Jalan. Eh, Antonio, ¿han hola de nuevo? Aquí sigo. Carreño, muy buenas. Además de Jalan y de Higuain, otro asunto del fin de semana: eh, la Asamblea de Socios Compromisarios del Real Madrid, con Florentino Pérez dedicando buena parte de su discurso. A la Superliga, a las acusaciones a la UEFA, al hice y al proyecto en el que sigue creyendo el Real Madrid. Y ha tenido mucho recorrido hoy las palabras de Florentino. Ayer, por ejemplo, ha dicho lo siguiente: Jürgen Klopp en Liverpool. Have, have no dice que no tiene opinión sobre lo que dijo Florentino Pérez, que no, Florentino no lo, lo ha escuchado ni lo ha pensado bien, pero que si Florentino football, dice que si a, esto lo hace para mejorar el the fútbol, lo digo que para mejorar el fútbol, piensa Klopp, hay que jugar menos partidos y poder entrenar más. No tiene idea, no tiene opinión, pero sí tiene claro que hay que jugar menos partidos y entrenar más. Y el que ha hablado hoy en más de una ocasión es Alexander Zeferin, presidente de la UEFA. Habla en esloveno, pero dicen en esa entrevista en su país que cuando se anunció el proyecto de la Superliga no durmió durante dos días, que no comió ni bebió en 48 horas, que recibió llamadas de apoyo, también de amenaza, que el día que pueda escribirá un libro de lo que pasó con la Superliga. Luego ha explicado en Roma por la tarde que la idea de Florentino Pérez es cerrar el fútbol y que no jueguen los ricos contra los pobres y que para él la superliga ya no existe y una frase que es la que marca el día mm. él piensa que los ingleses ya no se van a unir jamás a la superliga y que por tanto no se imagina una competición sin, sin los ingleses. ingleses hombre eso sería el principal handicap para la superliga Axel no que no estuviesen los clubes ingleses que ahora mismo son los superpoderos ahora mismo son los que tienen su propia superliga no Sí, va, vamos a ver qué, qué ocurre, porque hay un fallo del tribunal que está sí, pendiente de dentro de unos meses. De... Mm. Uh, a partir de ahí, uh, yo supongo que si le da la razón a la Superliga, pues se va a reactivar el proyecto, pero, pero tendrán que conseguir uh, convencer a los clubes que se echaron para atrás por, por, por la opinión pública en Inglaterra, ¿no? yo creo que cayó muy mal. El formato, entiendo que ellos ahora quieren vender un formato diferente. Al menos eso es lo que mm -hmm. trasladan, sí. aunque no han presentado todavía de manera pública el modelo sería, concreto, ¿no? Sí, sí. cómo sería ese formato que ellos dicen ahora que sería abierto. En cualquier caso celebramos que sea abierto, pero, pero bueno, yo creo que tiene mucho recorrido el tema. No, no creo que esté cerrado en ningún caso. Hizo mucho hincapié eh, Florentino Pérez ayer en en, en dejar claro que la Superliga no viene para cargarse las ligas, que o sea, que no tiene que los equipos que formarían esa Superliga no sería a costa de dejar las ligas nacionales, sino que sería a cambio, o sea, que la Superliga lo que viene a hacer es a sustituir a la Champions, no a sustituir a las ligas, que las ligas seguirían como siempre los fines de semana con los partidos con la liga que tenemos en primera, en segunda y tal y que entre semana los martes y los miércoles en lugar de haber Champions habría Superliga. En eso hizo mucho hincapié, ¿no? Sí, hizo hincapié y como dice Axel, gente cercana a la Superliga explica a la cadena Ser que ya dejaron claro en 2021 que la competición iba a ser abierta después de que el formato inicial generase rechazo en Inglaterra principalmente y con la catarata de clubes saliéndose de la Superliga o diciendo que dejaban la Superliga en 48 horas, la competición va a ser abierta. La Superliga, si sale adelante algún día, se va a jugar martes y miércoles. Explican los que están cerca de la Superliga que no va a ser una competición que toque las ligas domésticas. Que el Madrid va a poder seguir empatando con Osasuna si hace falta, si juega bien el equipo de Yagoba, Rasate. Uh -huh, uh -huh. Pero quieren cambiar el modelo de entre semana y explican que están preocupados que clubes europeos tengan que vender activos permanentemente para cuadrar cuentas y para poder aguantar ajustarse al ritmo que marca la Premier que por ejemplo el Atlético de Madrid lleva 10 años en Champions bien gestionado y que a una semana de arrancar la Liga no tenía cuadrado el presupuesto explican esta gente que es próxima a la Superliga que lo que ellos exponen es que 7 de cada 10 fichajes este mercado de verano en la Liga han sido cesiones o traspasos a coste cero o que o que terminaban dicen que eso no puede ser que, que es que no se explica que un modelo como el fútbol esté tan en quiebra económica, piensan ellos. También achacan el tema de audiencias, que en España, en una misma jornada de la Champions, en España se vio más un PSG City de fase de grupos que un Madrid Sheriff o un Atlético de Madrid-Milán y que, por tanto, consideran que la UEFA tiene falta de transparencia. Eh, que esperan que Ceferin acate la decisión que decía Axel Hombre. debe tomar el Tribunal de Luxemburgo en diciembre. Solo faltaba. Y recuerdan que el Madrid ganándolo todo, la Liga y la Champions, solo ha cerrado el ejercicio con 13 millones de beneficios. entonces es lo que explican de información eh, gente que está muy próxima a la Superliga. Bueno, habrá que esperar sobre todo a esa decisión, porque las posturas están muy claras. El Madrid con otra serie de clubes creen en la Superliga. Y la vieja UEFA con Ceferin al frente creen que sería nefasto para el fútbol. Pero si ese tribunal internacional da la razón a la Superliga, pues yo creo que no va a quedar más remedio que sentarse a la mesa y negociar. Porque, ¿Por lo, porque es. los ingleses seguramente nunca se sumen al proyecto de la Superliga, pero ¿se quedaría la Champions solo con los ingleses? Y sin los españoles e italianos, eh, los que se montaran en esa otra competición, es que no tiene sentido, no pueden coexistir una y la otra, tienen que negociar, yo la, creo. La clave de lo que tú dices y lo que decía Axel, eh, si el tribunal falla. A en favor, favor de, de la, la Superliga. Liga, no quiere decir que a la mañana siguiente arranque la Superliga. Claro, claro. Quiere decir que la Superliga estaría legitimada eso para es. eh, unirse, para constituirse como sociedad, que esa sociedad y empezar a operar. Eso es. Esa asociación de clubes podrían decirle a ceferín que sepas que si queremos la temporada que viene podemos hacer una competición legal. Eso es, al tenemos, margen de la UEFA. Tenemos un respaldo judicial, digamos. Cosa que Axel Torres no quiere ver ni en pintura. No, es un tema que le pone bastante vehemente le sigue poniendo vehemente Ayer me, sí, escribió, me escribió mucho durante la Asamblea, estaba pendiente de lo que decía el presidente Florentino Pérez. Sí, seguramente es la única trinchera en la que estoy. La verdad es que <laughs> todo lo demás, pues... todo lo demás me, lo, me lo miro con frialdad, pero este es un tema que me, me, pero me parece tía, pero muy a ti grave. No sí. te vale, me refiero, que, 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 vayan, que no vayan contra las ligas, pero sí vayan contra el modelo europeo y que no pueda jugar el Sheriff, tampoco te vale a ti ese modelo. No, no, yo creo que de entrada para, para muchos clubes de Europa sería catastrófico, y e incluso para las propias ligas, aunque no se vayan de las ligas estos equipos, pues por ejemplo, uno de los alicientes grandes de la liga es quién se mete en Champions. Hmm. O sea, quién queda el cuarto, por ejemplo. Esto sí. es algo que no se puede perder. Y además, creo que si hay una Superliga, habrá más diferencia, porque los ingresos que van a conseguir los clubes Superliga van a ser mucho más altos que los que están consiguiendo ahora y habría más diferencias sería mucho más difícil que un equipo no Superliga le compitiera a un equipo Superliga en la Liga Española por lo que estaría recibiendo por la vía Superliga por lo tanto yo 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 es que apuesto por la vía radicalmente opuesta por intentar igualar el fútbol por por intentar que que cada vez el, el Rayo Vallecano le pueda competir más al Madrid, no, no por no porque se vea un Madrid Liverpool cada semana y que el Rayo no pueda jugar contra el Madrid. Eh, en esa trinchera va a estar Axel Torres durante un tiempo, por lo menos hasta ver qué pasa con el, la decisión del Tribunal Europeo Internacional. Eh, pues nada, mañana más, seguimos pendientes de esta semana de Champions. Eh, un abrazo, Axel. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, Anton Hasta mañana. Le vamos a ir echando el cierre al larguero, aunque tenemos que recordar a un gran periodista que hoy nos ha dejado. Una y 25. ¿Qué nos queda que repasar por ahí, Álvaro Benito? Lo ha contado la Manuel, oyentes del larguero, lo ha contado Frank White a primera hora de la mañana, lo recordamos ahora. Hugo Guillamón renovado con el Valencia hasta el año 2026. Una de las sensaciones de esta temporada. Además, fase de grupos de la Liga de Campeones Femenina. Barça encuadrado en el grupo con el Bayern, el Rosengar de Suecia. Eh, y el Benfica y el Real Madrid uh, todo el grupo, grupo, eh, con el Paris Saint Germain, el Chelsea y el Lasnia de Albania. Hablando de la eh, fútbol femenino, la selección femenina ha quedado concentrada en el día de hoy. Primer entrenamiento de Jorge Vilda con una selección bastante nueva, sin ninguna futbolista del ¿Eh? Barcelona y con 10 del Real Madrid. Y al hilo de esto, le ha preguntado hoy a Aimar Bretos, hace unas horas aquí en este mismo micrófono donde estoy yo ahora mismo, a Yolanda Díaz, a la vicepresidenta del gobierno, acerca de la situación que hay con la selección femenina de fútbol. Desde luego, mi respeto a absoluto eh, para estas mujeres como haría en cualquier sector de la sociedad. De esto va mm, ganar el país. Va de deporte, va eh, de la justicia, va de impuestos y, y sin las mujeres, mm, en fin, eh, creo que, que es imposible mm, ganar el país. Por tanto, mi solidaridad y el apoyo absoluto. Mi solidaridad y apoyo absoluto, dice Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno sobre las futbolistas, las 15 firmantes, recordemos y, y ha sido en el día, bueno, ya martes ayer lunes el día en el que por primera vez dos tenistas españoles ocuparon las sus primeras posiciones El ranking ATP Alcaraz número uno Nada número dos un Alcaraz que juega mañana eso de las 11 de la mañana en Astana en Kazajstán los últimos que lo habían conseguido fueron los estadounidenses Sampras y, y siendo que Agassi, y Agassi sí, sí, ¿no? sí en el año 2000. nunca había habido un país con número de dos años eso es pues ahora España por primera vez en nuestro deporte eh, Álvaro Prats, ¿qué dicen los periódicos mañana? Muy bueno, hermano. Pues el Diario As abre con portada con Igor Jovichevich, el protagonista de esta noche en el larguero. Entrenamos entre sirenas antiaéreas. El entrenador del Shakhtar, el equipo está involucrado en la política, en echar una mano a su pueblo. En el Mundo Deportivo, partidazo crucial. Un Barça en racha se juega los octavos en San Siro. Un triunfo los dejaría encarrilados. Y en el periódico Sport, finalísima. El Barça espera dar un golpe de efecto en el campo del Inter. Hizo programas como Ratones Colorados o El Loco de la Colina, ¿quién no recuerda a Jesús Quintero entrevistando a políticos, actores, cantantes, famosos de todo tipo, y también gente del deporte, porque hubo unos cuantos presidentes o entrenadores o futbolistas que en su momento... Pues pasaban porque era el gran entrevistador de, de moda en ese momento, ¿no? Durante tantos años entrevistando y entrevistando con esos silencios, siendo y demostrando que era mucho más que un entrevistador. Un maestro del periodismo que ha fallecido hoy, Jesús Quintero, a los 82 años, y que también tuvo a protagonistas del deporte por sus micrófonos. España campeón del mundo. Cuando le pregunto a los toreros cuándo pasan más miedo, me dicen que en el hotel. Ese día donde pasó más miedo. En el hotel, en el banquillo no sé si es la palabra miedo yo creo que responsabilidad responsabilidad con, con un país responsabilidad con tu, con tu siempre deporte. me sorprende ahora me dice que es el mayor demócrata y en la primera entrevista me dijo que era el primer comunista no yo dije que a las nueve de la mañana puedo ser comunista a las diez socialista y a las once de derechas ¿por qué el comunista qué debe hacer crear puestos de trabajo que los obreros ganen se... qué es lo que más le gusta a la gente de, de Canuté no sé, por, por ejemplo, eh, el, todos los goles que he marcado en todas las finales que hemos ganado, por ejemplo, porque he marcado en cada... ¿Te molestaba que, que te hemos... llamaran Butano? No, eh, porque eh, el que lo hacía con cariño, lo hacía con cariño <laughs> sí. y el que lo hacía por ofenderme, pues evidentemente era su problema. <laughs> lo más importante de la vida es la vida. Parece una perogrullada, pero te aseguro que... Si lo piensas, verás que es la más sabia y profunda filosofía. Todos nuestros problemas comienzan cuando nos olvidamos de esa verdad elemental tan básica, cuando creemos que, que cualquier cosa es más importante que vivir. No lo olvides. Ya verás. Con ese recordaje, Jesús Quintero, nos vamos. Ya está por aquí Mara Torres. Hoy para hablar de montaje en el. Faro, de montar en el faro. Pues no, vamos a montar en el faro y mañana volvemos. Carrusel de Champions a las ocho y media y después el larguero. Hasta mañana. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.